RDB y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, Dirección General Rubén Darío Borja Rivera. registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. Nuestro teléfono fijo aquí en RDB y las noticias para que usted se comunique con nosotros desde cualquier vereda, corregimiento, municipio del departamento de Sucre, de la costa caribe de Colombia y del mundo es el 273-8538. Y también lo pueden hacer. de Toluvián el Regimiento a Caracol, Las Piedras, igualmente allá en Colosón, a la policía que ya rea, que eh, quiere... También allá en los Estados Unidos, en el estado de Georgia. Igualmente para don Edilberto Apolo Garay, que nos está multi eh, multiplicando el sonido en el municipio de Camarona, eso es en La Guajira, allá en el, en, la, en el departamento de la Guajira, la gente que nos está viendo en Panamá, en Venezuela, en República Dominicana en España, también allá, también en Argentina, en México en, en, también allá en México, precisamente en ese Monterrey, donde hay una gran colonia de colombianos especialmente de gente de acá, de las sabanas, de Sucre, de Córdoba y del departamento de Bolívar, un abrazo fuerte para todos ustedes, la gente que nos está viendo también en el estado de Georgia y en los Estados Unidos, en el canal Don Clemente Sarmiento, un abrazo fuerte para, eh, también para todos ustedes allá precisamente en esa eh, en esa importante eh, zona de el Canadá, un abrazo fuerte. Y la gente que nos está viendo aquí en la región de La Mojana, en el departamento de Sucre, donde la gente está sufriendo muchísimo. Un abrazo fuerte. los votos y hoy los tiene totalmente abandonados y esos falsos periodistas que ustedes se dan a diario allá en esa importante región de todas esas cosas tenemos nosotros que revisarla me entiende porque las cosas tienen que cambiar en la región de la mojana esto no puede continuar permanentemente con esa mamadera de gallo la falta de respeto de consideración a, a costa del sufrimiento de la gente de todas esa de toda esa región la gente de, de Majahual de Sucre Sucre de Guaranda allá de San Jacinto del Cauca y de todos los municipios y todas las zonas que hacen parte de los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia que, fluyen, que confluyen ahí precisamente en la región de la Mojana. Un abrazo de solidario para todos ustedes, igualmente la gente que nos está viendo en el sur de, en el sur del departamento de Bolívar, que también están sufriendo por las eh, por, eh, por las inundaciones que está produciendo el río Magdalena, allá en Magangué, en Santa Rosa y toda esa zona. Un abrazo fuerte a la gente de Buenavista, a la gente de San Pedro Sucre, igualmente a la gente de allá de Cince, zona su eh, zona corregimental. En galera, que terminaron una fiesta de Corralega, pero que toda la gente del pueblo está sufriendo. Allá festejan los que tienen con que montarse en caballo y todo ese tipo de situaciones, pero hay otra gente que está pasando dificultades, especialmente la gente de Puerto Franco, la gente de Puerto Franco que tiene el agua del cuello y está pidiendo los alimentos, la ayuda humanitaria. Me, me, y hay, y hay otra situación también allá en San Marco, en la perla de San Jorge, Caimito está bajo las aguas, la unión bajo las aguas, la villa de San Benito, hablan y Hablar de Peluquín también bajo las aguas. Y me comentan pues que me van a mandar un video de, de Bogotá, me llamaron para decirme que tienen un video que me lo van a, mont, me lo van a mandar. No, mientras toda esta situación se está viviendo en el San Jorge, en la Mojana, y la gente de dificultades allá en la, en la zona de los Montes de María, en los Montes de María y, y también allá. En el Roble y en, 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 en Morroa, en Corozal, en su zona corregimental, en la villa de San Benito Valle, en San Puel, la cuna permanente del sombrero volteado, mientras se vive esta angustiosa situación de hambre, de miseria de la gente que está sufriendo por las inundaciones, el desplazamiento y la ola de violencia y todos los males, la ola de inseguridad eh, que sorprendieron y que. Al, al, al gobernador del departamento de Sucre, esto es una noticia que estamos por confirmarla, a ver, a ver qué pasa y que nos envíen la, la información, estaba precisamente en una gallera jugando o viendo jugar gallo, allá en la capital de, de, de Córdoba, mientras se desarrollaba la feria de ganadera allá, y la gente sufriendo acá en la región del departamento de Sucre por la ola invernal. Son cosas que pues, que, estamos, que estamos tratando de confirmar, y la persona que tiene el video precisamente en Bogotá lo está buscando por todas partes porque parece que, que el video lo pusieron en las redes sociales y parece que nuevamente lo bajaron, pero hay personas que de pronto pudieron hacer una captación de ese video y me, me, me han llamado de que alcanzaron a verlo precisamente y que me lo, si lo consiguen me lo van a mandar, pero eso es una situación. De manera que saludo cordial para toda esta gente, igualmente en San Puez, en el Roble, en la Villa de San Benito Abad, en San Antonio de Palmito y toda su zona corregimental, aquí en los barrios de la ciudad de Sincerejo, donde la situación también es crítica de la zona sur, de la zona norte, allá también en el barrio Vallejo y también acá en el barrio San Miguel de la ciudad de Sincerejo, la zona corregimental de Corozal aquí en la ola de inseguridad por todas partes y ayer se presentaron, pues hay una situación que hay que ponerle mucha atención, lo estoy diciendo hace rato, eh, aquí no pueden estar mandando a los hijos ajenos a trabajar a la calle eh, lo, eso que aunque sean policías, saben las, dificu las dificultades que están pasando y que no tengan ningún tipo de protección, sino a exponerlo, de manera que están viendo lo que está pasando, por lo menos la gente de la policía, debe tener los suficientes elemen elementos como el chaleco y no sé qué otras cuantas cosas más, que Garanticen precisamente que pueden afrontar cualquier tipo de ataque que se pueda presentar. Es muy lamentable lo presentado ayer en las horas de la tarde, ya cayendo la noche, precisamente en el municipio de Oveja. De esas cosas estaremos hablando más adelante. De manera que sean todos bienvenidos a nuestra mejor información. De inmediato entramos a informar para más de un millón de oyentes, lo que quiere decir que la manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincelejo y el departamento de, de Sucre. Eh, las autoridades acaban de reportar la RDB en las noticias completas, normalidad en las carreteras de la costa caribe y puntualmente en el departamento de Sucre, después de superadas varias emergencias con accidentes de tránsito, que es el pan de cada día de, de nuestra gente aquí en Sincelejo y aquí en el perímetro urbano y en, y en otros puntos de la geografía departamental, la temperatura está en 23 grados centígrados, está haciendo inmenso calor en todo el Caribe colombiano. Eh, los aeropuertos de la costa caribe, incluyendo la Bruja de Corozal y también el Golfo de Morroquillo en el puerto de Toluca, están operando normalmente. Hoy es el día eh, 5 de julio de 2022 y antes de nuestra entrega de las noticias vamos a colocarnos como todos los días delante de nuestro Señor Jesucristo para que derrame sobre todos nosotros sus mejores bendiciones. Buenos días Señor, qué bueno comenzar este nuevo día. Sé que habrá nuevas tareas, nuevos compromisos y nuevos esfuerzos. Y quiero comenzarlo con entusiasmo, con alegría renovada, con ilusión nueva. Sé que estás a mi lado en mi familia, en mis amigos, en mis cosas, en mi propia persona. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por esta tu presencia. Ayúdame a sembrar paz, comprensión y amor entre las personas a mi alrededor. Te pido por ellos y con ellos te digo. Buenos días, señor. Familia que lee la Biblia, familia que permanece unida. Estos son los titulares de nuestras principales noticias hoy. Urgente atención, mucha atención. Eh, hay, una, hay un nuevo brote que se está aumentando, pero de una manera vertiginosa, del COVID-19 en todo el territorio colombiano. Sincelejo y el departamento de Sucre y la costa caribe no son la excepción. Y mucho ojo, porque aquí poco o nada se está haciendo sobre este particular, sobre todo en Sincelejo, donde no tenemos alcalde en los actuales momentos por la situación que se está presentando y no están atendiendo de manera debida los programas de atención a las comunidades con este tipo del dengue, del COVID-19, de una serie de epidemias que están rodando por ahí. Eh, también de, de, de la peste de los monos, en fin, que es una situación bastante complicada. Ojo, por... y a, lo, a los amigos, a los amigos en Cincelejo les quiero hacer una recomendación, hay que tener los mismos cuidados como el primer día que conocimos que teníamos que lavarnos las manos con jabón, tener eh, los antibacteriales, tener el alcohol, sé que mucha gente no tiene, eh, no está en las condiciones de tener todas estas cosas, pero vamos a hacer lo posible por lo menos de tener el tapaboca que aquí, Está el tapaboca para protegernos cuando estemos precisamente en sitios como centro, eh, eh, en buses, en bucetas, bueno, cuando, donde las, haya las busetas y buses, porque aquí no hay absolutamente nada. Eso lo va a haber cuando haya un nuevo consejo, cuando venga un nuevo alcalde y cuando venga un nuevo gobernador serio responsable, que vamos a recuperar el sistema de transporte público aquí en la ciudad de Sincerejo. Mientras tanto, les recomiendo tener el tapaboca para centros comerciales. Cuando usted toma un taxi, donde usted vaya y exige que la gente que presta los servicios al público también tenga el, el tapaboca para evitar el contagio, porque esta vaina está maluca, Pachuacuña y no hay vacunación, no hay control de nada, ¿me entiende? Y el dengue también haciendo estrago y no se ve que si se están haciendo fumigaciones, no se ve por ninguna parte, porque el gobernador, además de, de no atender la, la situación de, de emergencia por las inundaciones Dicen que estaba jugando gallo, que están los dos niños con una boleta y buses gratis a todos los barrios de la ciudad de Cincelejo. Y mucha atención que en entrevista con varios medios de comunicación a nivel nacional y de regionales, precisamente el nuevo ministro de Hacienda eh, de, del gobierno de, del nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro, anunció que la reforma tributaria sería eh, precisamente su prioridad y, y también aspira a radicarla el próximo 7 de, de agosto cuando se posicione el nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro, y será una reforma tributaria sin el Día Nacional de IVA. De manera, porque vienen con alguna reforma, porque dicen que eso es un sofisma de distracción, de que las gentes populares no se benefician de eso, que eso aumenta las ventas, pero de los grandes empresarios, y que además de eso, que cuando se va a realizar el día del IVA, le aumentan los precios a los productos que la gente cree que, son, que están en promoción y todo lo demás, y, bien, y, y termina siendo la misma vaina sin ningún tipo de beneficio, engañando a la gente el día sin IVA. Es otro engaño más del actual gobierno del presidente Iván Duque, de eso estaremos hablando más adelante. Y después de, de varios días de estar precisamente de, de, de haber cesado sus actividades, eh, eh, también eh, los estudiantes de la Universidad de Sucre nuevamente levantaron el, levantaron el paro y volvieron a sus actividades normales. En el máter de, 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 de Educación Superior en el Departamento de Sucre, Universidad de Sucre, después de llegar a algunos acuerdos precisamente con la actividad que lo estaba a, afectando, y era que eh, por un mal procedimiento administrativo en la universidad, precisamente lo dejaron, hicieron mal precisamente la diligencia de un recurso económico que debe llegar dentro que contempla el programa eh, también eh, también. Eh, jóvenes en acción precisamente la situación y los recursos no iban a llegar por esa mala diligencia y estaban pidiendo la renuncia del o de los funcionarios responsables de esa situación y mucha atención por vencimiento de término en las próximas eh, en, la, en las próximas horas en la mañana de hoy puede re, puede recuperar su libertad precisamente el abogado diego cadena eh, es abogado del expresidente álvaro uribe vélez eh, involucrado precisamente en la compra y eh, también de testigos, eh, la, la, la medida eh, tiene también la aprobación de la Fiscalía General de la Nación, que en vez de convertirse en un ente acusador, está defendiendo los principales delincuentes de este país. Están pidiendo la preclusión de todos los procesos de los amigos del Centro Democrático y de los, y de los amigos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tienen procesos precisamente ante la Fiscalía, ante la Fiscalía, ante la Corte Suprema de Justicia, ante, los, eh, ante, ante las altas cortes. Eh, a eso se ha dedicado la precisamente la fiscalía general de la nación. Y mucha atención que las autoridades excepcional de tránsito del departamento de Sucre eh, también estuvo y sigue estando precisamente en las carreteras en, los, eh, en sitios estratégicos de las carreteras del departamento de Sucre para que haya una para que haya un desplazamiento en normalidad en este puente festivo que ya termina precisamente de San Pedro y San Pablo aquí en la ciudad de del departamento de Sucre y dan a conocer precisamente las novedades registradas en un boletín que nos llega aquí a nuestra mesa de trabajo. La Procuraduría General de la Nación eh, pidió precisamente a las autoridades nacionales y gobernaciones y alcaldías terminar o liquidar los, los convenios interadministrativos que se, que, se, que se suscribieron con las reformas a la ley de, de garantías las cuales fueron declaradas inasequibles por la Corte Constitucional para atrás todos los contratos, los contratos administrativos, tienen que recuperar los anticipos, se definir, se definir, se, se acabó ese tipo de situación que es un acto de corrupción. Vamos a ver qué pasa. Y, y esa recomendación la hicieron hace rato y los alcaldes y los gobernadores se han hecho lo de la vista gorda, de manera pues que en las próximas horas pueda haber un pronunciamiento contra alcaldes y gobernadores. En relación con el, el, el uso de esos recursos que ya no pueden seguirlos utilizando y que tienen que tratar de recuperar los anticipos que hayan dado de los contratos que hayan celebrado. La situación de los habitantes de la región de La Mojana y el San Jorge eh, sigue siendo eh, cada día más crítica. Eh, cientos de familias bajo las aguas, eh, eh, durmiendo a la, eh, eh, también a la intemperie, eh, enfermedades y, y también. Eh, aguantando la física hambre, filo, como se dice popularmente, porque las ayudas no llegan por ninguna parte y en algunas partes donde han ido funcionarios corruptos de la gobernación con la complacencia de las alcaldías municipales entregando cajeticas que la gente se las come en un ratico sin que eso realmente sea una solución de fondo. Pero generalmente como lo van a escuchar, como lo van a escuchar la gente de Sucre, Sucre, de Majangual, de Guaranda, de la Villa, de San Benito Abad, de Punta de Blanco, allá precisamente. De, de, de Punta de Blanco, de Caimito que está bajo las aguas, van a escuchar ustedes cómo la gente, una cosa son lo que dicen los empleos de la gobernación, de las oficinas de prensa de la gobernación y de las alcaldías, y una cosa que dicen aquellos corruptos, sinvergüenzas, que se las tiran de periodistas en estas regiones, que publican cuando ven, cuando ven que el alcalde y el gobernador se están bajando de la canoa, que están llegando, eh, que están entregando ahí con una camiseta que dice eh, de unidades de atención de desastre entregando unas cajeticas que no llevan mayor cosa y la gente aguantando hambre y la gente por necesidad y por aquellas cosas de la decencia terminan agradeciendo las porquerías que están entregando que no sirven absolutamente para nada es una verdadera tragedia la que estamos viviendo en el departamento de sucre con la ola invernal y además de esto me toca decirle que nueva, eh, la tormenta que pasó anteriormente por aquí recientemente, que se desvió hacia a Nicaragua y que también ya se constituyó precisamente en huracán en, allá en el Golfo de México, eh, viene ob, eh, eh, viene también por el, por el por el Caribe colombiano una, una nueva tormenta eh, tropical y ya también se han tomado todas las medidas en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y también allá, sobre todo allá en, en, en el Archipiélago de San Andrés, se han tomado todas las medidas y esperamos que acá en Cobeña y en Tolú también se tomen las medidas para que no vayan a decir que no, que no están viendo nada. En cualquier momento se puede venir. Eh, puede hacer sus ingresos de, de manera y, viene, y se contemplan ¿no? eh, fuertes lluvias, eh, tempestades eléctricas, eh, eh, tempestades y naturalmente y tormentas eléctricas. Quería decirles también que es la situación y hay que tener mucho cuidado. De manera que esta situación se las comento con la, eh, con la finalidad de, determi, de, de, de de terminar diciendo de que todo esto eh, ayuda a que empeore la situación. En la región de La Mojana, en el San Jorge. Y allá eh, una persona precisamente a raíz de toda esta situación en Sucre, en una zona, en zona, en un corrimiento de Sucre, Sucre, una señora perdió la vida cuando fue alcanzada por, eh, precisamente por una tormenta eléctrica por una tormenta eléctrica y hay mucha preocupación en, en cayendo la, a la tarde de ayer cayendo ya a la noche precisamente una patrulla de la policía fue atacada a bala y con explosivos en el municipio de Oveja que dejó cuatro agentes de la policía gravemente heridos y, una, y un civil una persona eh, que vendía tinto fallecida y la persona fue re, fue recogida auxiliada llevada a un centro asistencial donde más tarde reportaron Precisamente su deceso, de estas cosas estaremos hablando más adelante. A manos eh, también, eh, al menos un policía y un civil eh, heridos dejó precisamente ataque sicarial, precisamente perpetrado de, contra un, eh, un puesto de control de la Policía Nacional eh, instalado precisamente en la sede de la bomba del municipio de Oveja. Es la noticia que le estábamos dando, que estaremos desarrollando. Es eh, un poquitico eh, más adelante. Y mucha atención. Eh, un, el vedor de eh, también esta es la misma noti eh, noticia que también no, nos confirman precisamente que primero era que, eh, que fueron víctimas del atentado. Y ahí lo recogieron a todos con vida, lo llevaron al centro asistencial, pero lastimosamente eh, minutos después la persona que vende tinto y que se encontraba en el lugar eh, perdió la vida. El presidente Iván Duque confirmó que las autoridades están previamente verificando la supuesta eh, muerte de Iván Marquez. Formaron una laraca y cuatro días después de estar formando la laraca por diferentes medios de comunicación, dando, dando declaraciones de lo que no les consta aún hoy. No están seguros si es verdad o es mentira esta noticia loca que le ha dado la vuelta al mundo acerca de la muerte de Iván Duque. Ni en Venezuela, ni en Colombia se ha podido plenamente confirmar. Es lo que nosotros le decimos. Simplemente son rumores que dicen allá, que dicen acá. Y acá no se puede estar hablando de rumores, sino que si se formó la situación, pues eh, callarse y hacer la averiguación. ¿Dónde está la inteligencia? Si eso es verdad. Y, y además de eso, ya tiene, re, no saben si está muerto, pero ya tiene reemplazo. Eso lo dice el ministro eh, Diego Molano, el ministro de la Defensa. Y si saben dónde están, ¿por qué no los traen? ¿Por qué no los atacan? ¿Por qué no los enfrentan? Eso le, o sea, Simplemente dice, ya saben quién es el reemplazo de Iván Márquez y todavía no están confirmados si realmente está muerto. Luego de 10 días de, de estar precisamente en cese de, de actividades, Hubo un acuerdo entre los 18 trabajadores de la S, Nuestra Señora de la, eh, eh, de, del Socorro de Cincinnati, y ya levantaron el paro. Ojalá que les cumplan el compromiso de pagarles sus sueldos atrasados. Hay una demanda penal en la Fiscalía contra el conductor de, el conductor de la ambulancia. Que le metió la ambulancia, atropelló a una persona y tiró a atropellar a, a todas las personas que estaban protestando. Porque allí había un grupito de que eso sí les pagan, eso sí les pagan, que abruptamente querían retirar, violentando la, la, el, 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 la exigencia que estaban haciendo, precisamente a los que con legítimo derecho están reclamando su sueldo. Pero como ellos les pagan, el conductor de la ambulancia de que le van a poner un denuncio por intento de homicidio, trató de es eh, eh, lo que se dice. Trató de atropellar precisamente a varios manifestantes, varias personas enfermeras, en su gran mayoría mujeres, y estuvo a punto de ser linchado por las comunidades. De manera pues que esperamos que el comandante de la policía de allá de sinse, se ponga las pilas en estas investigaciones, y sino que lo investiguen a él y le, y le brinde protección a estas personas, al comandante de la policía allá en Sincé que se ponga. Eh, al frente de este tipo de situaciones y den explicaciones de qué fue lo que pasó en esos tipos de situaciones allá y que la fiscalía realmente proceda y que el alcalde y el secretario de salud municipal le cumplan a la gente para que esta, este tipo de situaciones no se vuelvan a registrar y la gente de acuerdo a la constitución colombiana tiene, eh, tiene el derecho de, de hacer sus plantones, de protestar, de hacer sus exigencias y si no se les paga siempre y cuando sea dentro de la constitución y nosotros tenemos el conocimiento Exacto, tenemos los videos, las informaciones de que el paro era totalmente pacífico por parte de los trabajadores. Pero esta gente quería abrir y que, que ellos, ellos atender y que precisamente ahora lo que hay que averiguar es quién le dio la orden al conductor de la ambulancia de hacer ese acto que es un acto criminal. Tratar de, 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 de atropellar un grupo de personas, tirarle, la, tirarle encima eh, la ambulancia, es un acto criminal que debe ser investigado. Aquí tengo los videos que me mandaron de allá, de, 16, de, de esto estaremos hablando en el transcurso de la semana aquí en RDB y las noticias. Y mucha atención el jefe de, de debate de la campaña de Gustavo Petro, Alfonso Prada aseguró que a raíz de una serie de polémicas y comentarios que no todos los que están en el empalme los que están en el empalme porque están prestando su colaboración y porque tienen conocimiento de la situación y quieren que, le, que el, el nuevo presidente de los colombianos Gustavo Petro tenga la mejor información que están allí no quiere decir que inmediatamente estén de, vayan a ser ministros vayan a ser ocupar importantes cargos dentro del gobierno nacional porque ya hay algunos que son amigos de Petro que se creen, que se creen los dueños de, de Gustavo Petro, del pensamiento de Gustavo Petro, y que quiere, les quieren marcar la ruta de lo que debe hacer, que son las personas que siempre han estado con, eh, con, eh, eh, con él, entonces les han hecho ya fuertes críticas a nuevos presidentes de los colombianos. Entonces, por eso se hace esa claridad: que no todos los que están dentro de las comisiones de empalme van a ocupar importantes cargos, como lo ha dicho el, el, el senador Gustavo Bolívar de manera ya creando malestar y todo ese tipo de situaciones, porque son las personas que quieren manipular, que quieren intentar quieren tentar y manosear al amigo, al compañero, al de, de lucha y todos los demás. Y por eso tienen que ponerse de acuerdo internamente para no estar, no estar dando precisamente eh, ese tipo de bochornosos enfrentamientos que ya es una mala presentación para un gobierno que apenas va a comenzar. Y mucha atención que las autoridades reportaron en el departamento de Sucre la captura de otro presunto integrante de, del grupo de, de armado eh, también organizado, Clan del Golfo, en este departamento, donde dicen que eh, este es otro jefe, jefe de finanzas, jefe, jefe de sicarios, jefe de todo. Aquí todo el que cogen es jefe, es máximo jefe de manera están como ese cuento de que ya eh, Iván, Duque, eh, 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 que Iván Duque que Iván eh, Duque que Iván Duque se puso a decir que ya Iván Márquez estaba muerto pero ya tenía reemplazo ya saben el nombre y dónde vive y por dónde se desplaza entonces no, de, nadie entiende por qué no los atacan y por qué no los cogen de, y todo el cuento con el famoso con el famo, la famosa cuña de meterle de que tienen la protección del gobierno de Maduro en Venezuela y parece que aquí nosotros no sabemos si Maduro realmente está metido dentro de la política del narcotráfico con todos sus ministros y, todos sus, y mucha gente de la Guardia Nacional que están deben estar metidos en el narcotráfico. Nosotros no sabemos hasta qué punto y cómo es ese tipo de situaciones allá. Pero lo cierto es que esta gente no crean ustedes. Eso es una guerra interna que están allá y, y, y puede ser, puede ser que no lo comenta, pero puede ser que es el mismo gobierno de Maduro el que está... Poniéndole fin precisamente a los, a los grandes jefes de las guerrillas, eh, guerrillas colombianas que, que, tienen, que se desplazan allá por ese territorio venezolano. Y mucha atención que nombres como eh, Sebastián eh, también Guanumen. Eh, un joven que precisamente manejó la parte logística también de informática en la campaña de Gustavo Petro hace parte de la comisión, pero no está programado para ocupar eh, cargos, por, eh, ningún cargo importante dentro de la administración. Eso para seguir haciendo aclaración de lo que ha venido exigiendo algún sector del petrismo, de que dentro de las comisiones de van, van a ocupar importantes cargos. Tras el atentado de lo cual fue víctima. Eh, un miembro de la Policía Nacional en el municipio de San Puez, las autoridades reforzaron la seguridad y el, el ejército y la Armada Nacional están patrullando conjuntamente con la Policía Nacional las calles del municipio de San Pues. Y mucha atención que cayó el telón de dos importantes eventos que se estaban realizando, el pito atravesado en Morroa, de eso estaremos hablando más adelante, y también el festival, eh, eh, el festival de porro. Allá con todo éxito, a pesar de toda la, la, la inclemencia de la, de, la que está, de la zona que está, de la, de la temporada de lluvia que está afectando el departamento de Córdoba, allá en San Pelayo, también hay que indicar que felicitaciones eh, para los miembros de la banda de Caimito, que fueron los ganadores del principal premio, precisamente de allá de, del Festival del Porro. Eh, al llegar a su pueblo, se encontraron pues de que allá to, por toda la calle tienen que... Todo el mundo tiene que buscar canoa y el que no tiene que alquilarla, buscarla, arrendarla para poderse desplazar, porque el pueblo está precisamente inundado y hay que desplazarse por las calles, eh, como quien va en un taxi, ¿me entiendes? Tienen que desplazarse en canoa porque el pueblo está bajo las aguas. Esa es la situación que se presenta. Y entonces, felicitaciones para los miembros, precisamente los miembros de la banda. De Caimito, que ocuparon el primer lugar en el festival que acaba de terminar precisamente allá en San Pelayo. Y le tengo la parejita musical al final de nuestra emisión, porque ya vendrá Rubén Darío, que precisamente que estuvo también de, celebrando la fecha de su cumpleaños con todas sus amistades y con toda la familia aquí estuvieron festejando su, eh, su cumpleaños en el día de ayer. Eh, Rubén Darío Borja Jr. y entonces vendrá con su información deportiva. En la parejita musical vamos, a, vamos a, a presentar un tema que se llama eh, se llama precisamente Talia eh, Andrea. Es un tema que se le dedica a Talia Andrea y ya le estaremos diciendo, la estamos, la estamos felicitando, ella está en un municipio del departamento de Antioquia, está de cumpleaños en el día de hoy, la estamos felicitando de una manera muy especial. Va a venir precisamente un tema que le dedica precisamente a su tío José, eh, eh, Donaldo José Piña Támara el especialista director de Supercombo de los Hermanos Piña Támara. Ya estaremos felicitando a, a Talia Andrea, precisamente allá, precisamente en el lugar donde está en el departamento de Antioquia. Y también viene otro tema, precisamente, perdón, es un tema del autor eh, Jorge eh, Lázaro Mesa. Estos temas los voy, lo voy a colocar porque yo quiero que ustedes le pongan mucha atención a esto, que cómo tenemos nosotros el talento en nuestra región de la sabana y que hacen importantes temas que se quedan, eh, se quedan en el aire. De pronto los meten a YouTube, pero la gente no los pone a sonar en los medios de comunicación y a esta gente hay que comprarle la música, a esta gente hay que contratarlos para sus eh, su verbenas, sus cumpleaños, su sus espectáculos públicos, sus casetas, en fin. Y eh, este tema se llama Perdón, autor Jorge Lázaro Mesa, lo canta precisamente Eduardo Cardeña. Allá en Saúl, Eduardo, un abrazo fuerte total para él y toda la familia. Allá en Sagún, Departamento de Córdoba, un gran artista, un gran cantante. Escuchen bien ustedes la voz aquí y un estilo propio, aquí no hay que estar imitando a los, canta a los cantantes de allá de Valledupar, los que, llaman, los que ustedes conocen o llaman vallenato aquí todo el mundo, el que quiera surgir, tiene que tratar de tener su propio estilo, que no tiene por qué estar apare pareciéndose ni a Diomedes, ni a Jorge Oñate, eh, por muy reconocido, muy grande, y buenos cantantes y buenas músicas que hacen, ni ni, ni ni estarse pareciendo cantando a Silvestre Dangón porque se quedan, se quedan, tienen que, aquellas personas que tienen talento tienen que tener su propio estilo, su propia forma de hacer sus cosas para que va que van creando imagen, van creando sitio eh, Y Eduardo Cardeña es uno de esos, de una persona con su propio estilo, con su cadencia, con su con, y le pone su sentimiento, tiene de todo, por eso que, que yo quiero recomendar esta música. Y en el acordeón está un hombre. De aquí de Cincelejo, auténticamente sabanero, aunque yo no sé si él dice que él es vallenato, porque como es hijo de Calisto, no sé si es, pero tanto él como son sabaneros, más agualeros, de aquí de Cincelejano, así más agualeros, eh, to tomadores de agua del pozo de Majagual, como, como soy yo y ese tipo de situaciones. Pero de todas maneras, ellos... Eh, ellos eh, realmente con el cuento de, 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 de dar la posibilidad que los escuchen y que les compren la música y que los pongan a sonar en los contraten desde que son vallenatos, pero son vallenatos nacidos aquí en, en la escuela del pozo de majagua y allá, y allá, eh, y allá eh, en Sagún, esa gente es sabanera, y entre otras cosas, yo quiero felicitar a la gente de Sagún, y eso es un trabajo no de ahora, desde hace mucho tiempo, que ha hecho Pedro Martínez, muchas cosas, cuando se hizo el primer festival, de eh, festival sabanero eh, 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 Daniel Vergara, precisamente allá en Sagún, que se hacía en la Placita del Centenario. Bueno, ya llegó Rubén Darío, viene con sus titulares deportivos aquí, y al final ya saben, esa va a ser la parejita musical que ustedes van a escuchar aquí en RDB y las noticias. De manera pues que nosotros vamos a ir al red comercial, ya vendrá Rubén Darío con sus titulares deportivos. Y mucha atención: Iglesia del Norte ha concesión de alumbrado público red semafórica en el municipio de Cincelejo, informa a la comunidad que acatando las decisiones y recomendaciones municipales habilitó los siguientes canales electrónicos para la recepción de reportes, quejas y reclamos. Página web www.alumbradopublicosincelejo.com o al correo electrónico alumbrado público arroba .co, punto com, y a través de la línea telefónica 280 77 77 281 56 56 y al celular 317 28 95 51 Ilesa del Norte sea, unidos trabajamos eh, por nuestra comunidad iluminando caminos de paz. Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti: descuentos del 100% de los intereses moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado, de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descu del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022 Cércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los veolia en tu barrio aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, quinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D, 41, Los Pioneros de Celulares, 301-483-1029. William José Núñez Oviedo. Este es nuestro bloque informativo local. Eh, ahora son precisamente las 6 de la mañana, 49 minutos. Viene Roberto Darío con sus titulares deportivos. Ayer hubo descanso en el Tour de Francia. La, la competencia con, eh, re, se, se retoma en el día de hoy, ya en terreno francés. Pero además de eso, aparece la media montaña también. Sí, señor. Y hay unos colombianos que están ahí, dos colombianos que están metidos, eh, a menos de un minuto, eh, están eh, del de, de líder de la competencia lo que pues muchas sorpresas se pueden presentar en esta oportunidad. Eh, Roberto Urán... precisamente perdió un poco de tiempo que es el que está más reteradito eh, también de, lo, de los tres colombianos que van a raíz de una fuerte caída que sufrió. ¿verdad? Sí señor y también el líder del Tour de Francia fue sancionado también por lanzar desechos. Esto le quitó un minuto al corredor y si reside en ese comportamiento Perderá eh, la carrera. Entonces, esos. No, el, ya lo amenazaron como de, de expulsarlo de la competencia. Sí, señor. Eh, bueno, también vamos a hablar de lo que tiene que ver con el béisbol de las grandes ligas, donde Oscar Mercado y también Jorge Mario Alfaro eh, tuvieron eh, actuación junto con Aro Ramírez. Cuando toca la sesión del deporte, le vamos a hablar de todo esto, de cada uno de los colombianos también, eh, quienes. Tuvieron eh, gran eh, competición el día de ayer. Eh, el colombiano Jarro Ramírez quebró una racha también de 7 hits en 14 turnos al irse en blanco en 4 turnos. Ahora eh, también que estaba por encima de los puntos tres veinte, esta vez quedó por, por debajo también de esta de este, de este puntaje. Eh, también eh, Oscar Mercado regresó con los Guardianes y jugó en el segundo de, eh, también juego. Se fue de 2-1, también estaba con Phillies de Filadelfia y fue dejado en asignación. Entre tanto, los Orioles vencieron a Telsas también 7 por 6 en el primer juego de la serie. El receptor cartagenero eh, Melbridge Viloria de Telsas se fue de 4-0 y su promedio bajó a 0. .250. Jorge Mario Alfaro con el hit en la derrota de los padres 8 por 2 ante los marineros también esto en el día de ayer. Entonces vamos a estar a la expectativa, más adelante también estaremos ampliando la información de todo lo que viene para eh, también el deporte, eh, el fútbol profesional colombiano, que se sigue moviendo también en cada uno de los refuerzos, y le puedo decir que ya es oficial, solo falta la firma, y es que el Flamengo de Brasil, equipo que siempre se refuerza muy bien, se ha traído Arturo Vidal, imagínense, a reforzar las filas de este equipo. El jugador estaba indeciso si entre Boca Junior o el equipo de eh, Flamengo de Brasil. Pero también lo habían visto por Medellín. Eh, supuestamente... Con Medellín y Barranquilla. Supuestamente Atlético Nacional estaba interesado en el jugador, pero imagínense un sueldo del jugador eh, chileno. No solamente eso, sino las condiciones que pide para poder llegar a un equipo son bastante costosas. Y eso es lo que un, un equipo colombiano aún. No, bueno, hay equipos que de pronto pueden hacer el esfuerzo con un solo jugador. Pero imagínense lo que hace Boca Juniors, lo que hace Flamengo, ya que desde hace por lo menos dos, dos años y eh, tres años más o menos, eh, mejoraron la premiación de cada una de las competiciones eh, internacionales. Porque. No se, podría, no se podía traer jugadores de tal categoría si no mejoraban los premios de los campeonatos que se juegan internacionalmente. ¿Esto por qué? Porque los costos eran bastante elevados para los jugadores con pocos premios para los equipos. Entonces ahora que se elevaron los premios para los equipos, se elevan los, los valores para poder conseguir jugadores también de gran categoría y esto es lo que han hecho los equipos brasileños y los equipos argentinos. Rubén Darío, y hay que hacer un estudio aquí eh, eh, lo que tiene que ver con el fútbol tanto aficionado a todos los niveles, en Colombia, especialmente aquí en la ciudad de Sincelejo, en Sucre en la Costa Caribe, en Colombia y en América Latina, porque se dice pues, de que hay una preocupación dentro de un grupo de importantes de estudiosos técnicos. Sí, señor. Dentro de los que hay uno, un grupo de colombianos están mostrando su preocupación porque no solamente es el fútbol de Centroamérica, eh, sino de Sudamérica, sino de toda América en general, de que en relación con el fútbol europeo, ellos eh, han tomado alguna técnica eh, de fútbol de fútbol, sobre todo de fútbol suramericano y todo lo demás, y, y, y el fútbol latinoamericano, para incluir a toda América Latina, eh, me entiende, no ha, no ha podido. Eh, ante, ante los resultados del fútbol mundial. Siempre Europa y, lo, y, y están aventajando, eh, 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 o ha desmejorado o ha retrocedido la, la capacidad de competencia Entonces, lo que se está diciendo que hay que hacer una revisión total de todo esto, a ver de qué es lo que está pasando. Eso conlleva, para dejarte la inquietud, eso conlleva a que aquí hay que, y para hablar de todo lo que estabas acaba de decir, de lo, del costo de todo este tipo de jugadores que hay que mejorar el nivel técnico y la organización de los torneos locales, regionales, sí, incluyendo, los, inclu, inclu, eh, incluyendo los de la rama aficionada, desde las mismas escuelas de formación, Rubén Darío. Así es, tiene toda la razón. Bueno, mire, para hoy también hay Copa Libertadores de América y también hay Copa Suramericana. Más adelante, en la sesión del deporte, les estaré hablando de cuáles son los partidos que se vienen para estos dos campeonatos. Bueno, quienes están en la sintonía, Rubén Darío, aquí en RDB y las noticias, porque hacen parte del millón de oyentes y la gente que ya está compartiendo con nosotros y sobre todo no solamente nos están viendo y nos están escuchando, don Jorge Elías, el Cierra Tirado, muchas gracias, muy amable, en Georgia, en los Estados Unidos. Y allá en Georgia también está don, doña Liliana Rodríguez, doña Gladys, un abrazo fuerte para usted, espero que su mejoría totalmente... Le quiero comentar una cosa que por acá, por estos días, doña Gladys se festejó el Festival del Pito Atravesado en Morroa. Mañana vamos a hablar de eso y le vamos a enviar eh, también la lista de los ganadores y acá también de, 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 del Festival del Porro en en San Pelayo, donde la banda ganadora fue la banda de Caimito, Rubén. Sí, señor. Fue la banda de Caimito. Bueno, y vamos a hablar sí. también, eh, ese, ese festival de porro fue hecho precisamente en homenaje a María Varilla. Bueno, mire, para comenzar a reportar la sintonía por acá, Argelida Paternina, eh, don Miguel Ignacio Becerra Martínez, dice buenos días, amigos, bendiciones con toda la audiencia de este Paraíso San Carlos en sintonía. Jorge Elias Cercero, tirado, dice, buenos días, desde Georgia, les mando un abrazo, la señal entra como si estuvieran sin, en el mismo cincelejo, dice oh, por mal, acá. Totalmente, sencillamente espectacular, nos está viendo como si estuviera aquí precisamente, aquí, allá en la plaza de Majahuala, allá donde, donde Tomasita hacía la, las mejores carimañolas, los mejores fritos, y allá donde pasaba gente dándole bolillo a la mozilla. Bueno, mire, eh, por acá también está Alfonso Manuel Santís, dice, buenos días... Eh, había problemas con el audio al principio del programa, eh, porque no se escuchaba muy bien, es lo que nos dice por acá don Alfonso Manuel Santís. Lo mismo también no ya nos dice. Sí, le, señor. No Angélica que... María Borja Cortés dice: eh, Feliz semana y muchas bendiciones. Don Arturo de la voz también nos decía que eh, temas de audio también nos estaban complicando al principio del programa, pero ya se mejoró. Por acá Matías Arroyo dice, buenos días amigos, bendiciones para todos, saludos a María Jiménez desde Ciudad del Satélite. Joaquín Ranulfo Carriazo Baldovino, dice el Olimpio somos más San Benito también. Para Ramón, don, don Ramón Paternina en el municipio de Corozal, un abrazo fuerte. Gran y viejo amigo, muy conocedor, economista él, gran profesional y gran activista político y dirigente del Partido Liberal. Bueno, mire por acá, Edis Humberto Polo Garay también conectadísimo a esta hora de la mañana. En Camarón, el municipio de La Guajira. Sí, señor. Eh, bueno, por acá también está Manuel Urueta, Arturo de la Oz, también por acá eh, a esta hora de la mañana, Mariano Ortega. Eh, leti chica también doña leti chica eh, la hermanita ya en el barrio la gran colombia de la ciudad de Sincero. un abrazo fuerte para ti para roberto y para toda la familia toda la muchacha de en ese importante sector zona sur de lejos. bueno por acá eh, por acá para rápidamente leerle los la persona bueno más arroyo ya lo había por acá joaquín eh, Carreazo baldovino vamos a buscar por acá otros comentarios que siguen llegando de otra gente, Mirla de las Mercedes, Álvarez Mercado, Freddy Pineda, eh, también conectadísimo a esta hora de la mañana por acá, bueno, por acá también está Álvaro González Arrieta, también conectadísimo, eh, también con un RDB y Las Noticias, bueno, son las personas que están llegando a conectarse, Nivaldo Correa también, a esta hora de la mañana con RDB y las noticias. Don eh, Nivaldo Correa, gran compositor y cantante de de el barrio La Libertad. Un abrazo fuerte para usted y todas las familias de nuestro oyente permanente. Y un y le manda Don, don, eh, don, eh, don, eh, don eh, Gusto Nicolás. ¿Me entiendes? Su compañero de labores. Sí, señor. Pues entonces eh, vamos ya con el relato de las noticias, Rubén Darío, ya precisamente aquí en RDB y las noticias cuando ya eh, prácticamente son las seis de la mañana, 59 minutos, ya aquí en. Mucha atención que en entrevista con varios medios de comunicación a nivel nacional, el nuevo ministro de, la, de Hacienda del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que precisamente su prioridad será la nueva reforma eh, tributaria, así como se lo ha solicitado el nuevo presidente de los, de los colombianos, Gustavo Petro. Y viene la reforma eh, la tributaria, la van a erradicar, el, eh, aspiran a erradicar el próximo siete de agosto el día de la posesión del nuevo presidente Gustavo Petro, y además eh, será una reforma tributaria sin el día del IVA, dicen que eso es un sofisma de distracción. Que se aumentan las ventas, pero el pueblo no le rebaja nada. Van a, vienen días sin IVA y a los dos o tres días antes le aumentan los precios a, a los productos, ¿me entiendes? Y ese tipo de situación no representan ninguna garantía ni economía ni para que eh, compra, sino el beneficio de los que venden. Rubén, Así tío. es. De manera porque eso es una situación. Y, y vienen unos anuncios supremamente importantes: el mejoramiento de las condiciones de la financiación de todos los programas sociales, eh, eh, también, porque había mucha desinformación de que se iba acabar ese tipo de situación eh, eh, Rubén Darío eh, también de que va a haber eh, van a reforzar el, el programa de los adultos mayores eh, las familias en acción eh, el ingreso seguro va a cambiar lo van a aumentar, ¿me entiendes? De todas maneras pues hay mucha expectativa acerca de esa situación Bueno, miren, en entrevista con los medios, el nuevo ministro, eh, también Campo, contó en el primer que también encargó, que le dio el presidente electo fue la reforma tributaria que ha generado polémica por las pretensiones de recaudar 50 billones de pesos o incluso 75, como lo señaló Petro en una entrevista con la revista Cambio. Esperamos presentarla muy al comienzo del gobierno, lo más pronto posible, incluso si la tenemos ya lista el 7 de agosto, la presentaremos ese día, aseguró el ministro de Hacienda entrante sobre la celeridad que se le está dando a esta reforma. Asimismo, a propósito de la pretensión de recaudo, Ocampo apuntó: estamos viviendo, estamos viendo eso. Yo personalmente creo que 75 billones de pesos es una cifra es viable y vamos a ver qué tan cerca se puede estar de los 50 billones de pesos. Pero bueno, es el tema específico que estamos analizando en estos momentos. El ministro de Hacienda también entrante destacó que la prioridad del gobierno entrante es la reforma tributaria. Con esto señaló que se podrán obtener más recursos para los programas sociales que Petro prometió durante su campaña para llegar a la presidencia. Hay que relacionar algunos gastos, pero en general el gasto del Estado tiene que aumentar porque precisamente todos los programas sociales adicionales son más gastos y se van a llevar a cabo con la medida que logremos también mayores ingresos tributarios, también precisó eh, el ministro entrante. También hay que decir que Ocampo se refirió a la eliminación de las exenciones que recibieron las empresas de la reforma tributaria en el 2019, sobre las que ya Petro ha señalado que Colombia dejó de percibir unos 20 millones de pesos al año sin reducir los beneficios tributarios donde será posible cumplir. Aseguró Ocampo que además aclaró esto tampoco es posible si no se aumenta la tributación de las personas naturales. Es decir, el aumento de las personas naturales también es un requisito para que la tributación descanse mucho menos sobre las compañías, en lo que ha recalcado el ministro. Además de la, de la deuda tradicional, de la deuda externa tradicional que ha, habido, que ha tenido Colombia, y que tú y yo debemos plata de esa deuda externa, porque, ¿me entiendes? Cada colombiano tiene una deuda sin nada sí, señor. Acerca, acerca de esa situación. Bueno, a raíz de los nuevos préstamos, eh, créditos que, eh, que ha hecho el, el pre, exclusivamente el presidente de la República, Iván Duque, le deja una deuda al nuevo presidente Gustavo Petro de 12 mil millones de dólares. Eso Rubén Darío. ¿Ah? ¿Y para dónde cogió esa plata? Imagínense. Para, para, para carregato, no creo. ¿Ah? Para atender la cuestión de la pandemia de COVID-19. A ver, 12 mil millones de, de dólares. Imagínese. ¿ah? mucha plata, que tal dos niños con una boleta, y, y ahora ha sacado una serie de decretos para dejar a, a todos los ministros, a sus amigos y todo ese tipo de situaciones eh, con, una, eh, con, una, con unos privilegios eternos. Como tener carros blindados que los pague el Estado con gasolina escoltas permanentemente. No, señor, todos esos decretos tiene que. Gustavo Petro, apenas llegue, como hizo Juan Manuel Santos cuando llegó de quitar todo ese tipo de privilegios Y para Uribe, que ya no es presidente, dejarle una seguridad normal. Pero eso andar con 300, con 350 personas pagadas por el Estado colombiano. ¿eh? ¿Y cuántos carros para desplazar a esas personas donde quiere que va? A que, a que la gente lo rechifle. ¿eh? Imagínese. ¿eh? Y le, y le digan de cuántas clase de porquería. De manera pues que ya está bueno, ya está bueno ese corrincho. De, eso es una situación. Bueno, la, eh, esta información Rubén Derío, después de 10 de, de días de estar en cese de actividades, los estudiantes de la Universidad del Departamento de Sucre volvieron, suspendieron los plantones, las protestas y llegaron a algunos acuerdos, tanto con la directiva de la universidad, eh, también como con la... Eh, con la eh, con algunas entidades del gobierno para recuperar sus aportes de jóvenes en acción. El no ver reflejado el pago del subsidio del programa jóvenes en acción, estudiantes de la Universidad de Sucre salieron a protestar, como, nos, como también nosotros lo, dim, lo vimos, eh, también a conocer oportunamente, donde partieron en la sede principal de Puerta Roja, tomaron la Avenida Las Peñitas con una estación en la gobernación de Sucre y finalizaron en Prosperidad Social. Allí dialogaron también con el director regional del Sucre, Javier Geney Álvarez, y se acordó una mesa de trabajo que se cumplió al mediodía, en la que asistieron representantes de estudiantes de la Universidad Personería y Procuraduría con funcionarios de Prosperidad Social a nivel nacional de manera virtual, en la que llegaron a unos acuerdos. Considero que fue una mesa de trabajo muy, eh, también muy productiva, donde los estudiantes manifestaban su conformidad con lo acordado. Dijo también el director de Prosperidad Social. Anotó que se acordó que a partir de la otra semana se actualizaría la base de datos de los jóvenes que no fueron beneficiarios de este pago para las modalidades de permanencia y excelencia, subsidio que puede ser también de 400 mil pesos o 600 mil pesos, dependiendo del promedio de cada estudiante. Y entre los 13 y 18 de julio inicia también el cargue de la matrícula real primer semestre 2022. El cual tiene un subsidio de 400 mil pesos. Los pagos serán en el mes de agosto. Por son las 7 de la mañana y 7 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincinnati, departamento de Sucre. No es carreta ni carretilla, pero en Pamplona, a esta hora de la mañana, nos está viendo María del Rosario Borja, doña Edie Ursola Anaya, que está, precisamente por allá de vacaciones, Rubén Darío. Está doña Evi Ursula, eh, unas felices vacaciones. Y está en compañía también de nuestro hijo Franklin Darío eh, eh, Ursula. Y naturalmente también eh, está en compañía de doña... Eh, 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 también... Eh, eh, Angélica. Angélica sí, señor y También. De Samuel y de la niña. De María Belén. De María Belén, allá, ¿me entiende? Para Mario y, y la familia. Un, un saludo curial allá en Pamplona, ¿verdad? Así es. Han estado de paseo, de vacaciones. Bueno, ayer estaba en Cacotá. ¿Ya? Ayer estaba en Cacotá. ¿En, caca, en Cacotá. Cacotá? En Cacotá, sí, señor. Bueno, ojo con los derrumbes, eso, que hay por ahí, por esa, por, esa, eh, por esa zona. De manera, un abrazo fuerte para ustedes, que Dios me los bendiga y, se lo, y los protege, que pronto puedan retornar acá a la casa. Allá nos están escuchando en Pamplona, allá, eso en Santander, ¿verdad? La gente que nos está escuchando en Bucaramanga también, el saludo cordial, y en la ciudad de Cúcuta, el saludo cordial para todos ustedes allá también en los Santanderes. Y mucha atención, esta es una noticia para Ripley, Rubén Darío. Por vencimiento de términos, en la, eh, también en las próximas horas, en la mañana de hoy, puede retomar su libertad el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena. TVPD, también acusado también dentro del proceso de, ma de manipulación y compra de testigos. El hombre que se paseaba con el maletín por todas las cárceles del país y salía como Pedro por su casa de Colombia para ir a también eh, a llevar quisme y traer quisme de los Estados Unidos. Bueno, hoy y esta y esta, y, esta, y esta decisión que se puede tomar en el día de hoy a menos que el juez a última hora diga otra cosa porque este es un hombre supremamente peligroso la fiscalía ni siquiera dice no, que no tiene reproche sobre la situación que es verdad que están vencidos y parece que eso lo van a revisar, pero lo más importante es que el ente acusador que tiene que estar pendiente de acusar y, y que se cumpla con la constitución y la ley y también y con el, y con el régimen penal colombiano, está diciendo ¿no? que no, está defendiendo a cuántos delincuentes, amigos, del gobierno hay en esta situación. Y en eso se ha dedicado, ha terminado la Fiscalía General de la Nación. La defensa del abogado dio Cadena solicitó la libertad por vencimiento de términos. Alega que ya han transcurrido más de 120 días desde que se erradicó el escrito de acusación y no ha iniciado el juicio en su contra. La fiscalía reconoció que se vencieron los términos procesales. ¿No podría este despacho fiscal manifestar que dentro de estos 119 días se han ejecutado maniobras dilatorias que pueden hacer atribu también atribuirle eh, a la defensa? La fiscalía entiende que el término está vencido por situaciones administrativas que no pueden ser atribuidas también eh, a la defensa. No hay oposición de la solicitud para la libertad, explicó también el fiscal Daniel Hernández. Diego Cadena volvió a la detención domiciliaria en no, el mes de noviembre de 2021, luego de que un juez le rebuscó la libertad. El abogado fue acusado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Contra, eh, también en contra de testigos, eh, supuestamente ofreció para comprar testigos también 200 millones de pesos al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, también alias Diana y otros testigos aparentemente para cambiar su versión y favorecer el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El caso de cadena está en preparatoria de juicio y lleva en esta etapa procesal desde el mes de febrero de 2021. A la fecha, el caso estaba pendiente para resolver una apelación en el Tribunal Superior de Bogotá. El próximo 5 de julio, o sea, en el día de hoy, a las 9 de la mañana, el juez definirá si le otorga o no la libertad a Diego Cadena. Y mucha atención, que ahora son las 7 de la mañana, 11 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo, del Departamento de Sucre. Y mucha atención, las autoridades excepcionales de transporte del Departamento de Sucre... Estuvieron y siguen estando precisamente en los principales puntos de la, de la carretera de este departamento para llevar un riguroso control acerca del plan de retorno dentro del puente que, está, que, está, que acaba de terminar precisamente, pero que mucha gente aún está retornando dentro del puente de, de San Pedro y San Pablo. Y dieron el parte de novedades hasta el momento. Las unidades de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional en Sucre. Ya están apostadas en las vías de paso nacional, garantizando el retorno de cerca de 70 mil de 70, vehículos, eh, también a su destino de origen. El mayor eh, John Landino, eh, también jefe de la seccional, dijo que eh, de momento se han movilizado en este puente festivo, por eh, entre San Pedro y San Pablo, eh, el puente festivo también, 981 vehículos frente a los 61 mil eh, también 229 que hubo para la misma fecha en el 2021. Hubo un aumento para esta fecha, lo que representa también un aumento del 12.5%. El oficial destacó que no se han registrado hasta ahora eventos viales de ninguna, de, de ninguna índole. También retiró el llamado a los viajeros, en especial a los que están al frente del volante, a conducir con responsabilidad. También informó que en este puente ha sido impuesta más de 50 órdenes de comparendo y la infracción más recurrente es un 30%, que ha sido la de conducir sin portar licencia para ello. Bueno, Rubén si tú no tienes nada que ver con lo que vamos a, lo, lo que vamos a tratar ahora, pues tranquilo, métete. Pero como tú tengas algo que ver eh, con estas venas, de la cual vamos a hablar, corre, porque esta vena se va a poner maluca Pachoacuña. Y mucha atención, la Procuraduría General de la Nación... Eh, le pidió precisamente a las autoridades nacionales, eh, departamentales, en este caso gobernador y alcalde precisamente, eh, eh, también, eh, también, eh, también las autoridades municipales, terminar y, y liquidar los convenios interadministrativos que fueron realizados precisamente con los recursos dentro precisamente de la reforma a la ley de garantías electorales las cuales fueron precisamente eh, de, de, declaradas inasequibles eh, por la Corte Constitucional. Hay mucha plata que ya se la comieron, Rubén Darío. Hay muchos anticipos. Y la orden es terminar los contratos, recuperar los anticipos y concluir todo ese tipo de contratos porque fue una cosa totalmente ilegal. Bueno, mire, la Procuraduría pidió a las entidades nacionales terminar y liquidar convenios interadministrativos que se suscribieron con la modificación a la Ley de Garantías. Deben terminarlos porque la Corte Constitucional, en el mes de mayo pasado, tomó la reforma a la Ley de Garantías y una de las órdenes del Alto Tribunal es que, al no existir un fundamento legal, los convenios interadministrativos que se suscribieron mientras esta reforma estuvo vigente deben ser liquidados. La Procuraduría también pidió a, los, a las alcaldías, gobernaciones y entidades del orden nacional que informen tanto de la suscripción de los convenios interadministrativos con la Nación como de los contratos celebrados con terceros. El viceprocurador también general de la Nación eh, impartió instrucciones a las eh, procuradurías regionales, distritales y provisionales también para que la vigencia preventiva de los convenios interadministrativos celebrados. Mientras estuvo vigente la reforma a la ley de garantías con el fin de los recursos públicos involucrados se hayan utilizado con fines de, interés, de intereses generales y no del particular. Habrá que esperar los resultados de las inspecciones que haga la Procuraduría. Ahora son las 7 de la mañana, 15 minutos. Y ya estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre. Y mucha atención. Que una verdadera tragedia se está viviendo en estos momentos precisamente eh, en la región de La Mojana. La situación de los habitantes de la región de La Mojana y el San Jorge y otros sectores afectados por la ola invernal, la ola de huracanes, esta es difícil. La gente está viviendo la intemperie, la gente está aguantando hambre, la gente le falta medicina, le falta atención, pero la preocupación más grande que hay es la desatención. Las denuncias que hacen las comunidades, en el mismo Sucre Sucre, en Mahahuala, en Guaranda, en la villa de San Benito Abad, donde han visto a los alcaldes, a los funcionarios corruptos que los acompañan, donde han visto al gobernador metidos en canoa, paseándose allá, llevando cajetica. Eso, eh, Rubén Darío, ¿sabe qué me dijo? Uy, me dijo, mire Rubén Darío, ayúdenos. Este gobernador y estos alcaldes lo que traen son maricadas aquí. Esto no está sirviendo absolutamente para nada. La gente está desesperada por eso estos términos coloquiales para que nos entiendan. Y hay una persona que nos llamaron desde de, de la ciudad de Bogotá, me, dije, me alertaron. Hay un video que está rodando, nosotros lo alcanzamos a ver y lo estamos buscando para mandárselo. Que mientras la gente en Sucre, en San Marcos... Caimito está bajo las aguas, la Unión está bajo las aguas. De Punta de Blanco me mandan también información allá en, en, en Punta de Blanco, igualmente de, allá en, en una zona corregimental del municipio de Galera, que, que en estos días tuvo de fiesta en Corraleja. Rubendario, mientras eso, dicen que el gobernador estaba en el marco de la feria de ganadera de Montería jugando gallo. Jugando, Así gallo, es. Eh, jugando gallo de allá De manera, pues que, que nosotros esperamos de que nos envíen ese video para confirmar, porque eso no es posible, que mientras la gente está aguantando hambre, con el agua al cuello, que no falta medicina, que no lleva ningún tipo de vacunación y están pendientes, que las serpientes están atacando a la gente, que no hay suelo para, no para atacar el veneno que producen estas serpientes con las picaduras a la gente, de manera eh, 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 es muy complicado. Apareció la alcaldesa del municipio de Sucre, de Sucre Montar en una canoa, ahí acompañado de, de sus personas que le siguen allá, llevando ayudas que no sirven absolutamente para nada, que son productos de ayudas que no salen de los presupuestos ni municipales ni departamentales, sino de la solidaridad de Rubén Darío, de los diferentes personas, gente de la Mojana que viven acá en Cincelejo, que viven en Cartagena, en Barranquilla, que están mandando a sus ayudas, pero la ayuda del gobierno nacional como tal, la ayuda del gobierno de departamental como tal y municipales no está llegando. Gonzalito, escuchemos aquí, escuchemos aquí. Primero vamos con la, las declaraciones que nos hay, porque una cosa dicen los acólitos allá que manejan páginas sociales y que se las tiran de periodistas en la región de la mojana y otra cosa dice la gente que está sufriendo en carne propia la situación. Eh, pongamos el video donde de, de, del municipio de Sucre Sucre nos está hablando una señora y nos están hablando unas personas, de, nos están contando la triste historia que están viviendo y después vamos allá a Caimito donde la gente está precisamente angustiada por la situación que están viviendo. es que han sido afectadas por esta ola invernal están pasando hambre, eh, frío, duermen bajo el agua, ya no tienen alimentos. Eh, necesitamos que entes gubernamentales, ya sean eh, departamentales, municipales Nacional. o nacionales, se apersonen de esta situación acá en el municipio de Sucre, ya que son muchas las familias que están siendo afectadas, tienen hijos, hay muchas enfermedades. Pedimos de antemano que todos se coloquen la mano en el corazón y se apersonen de esta situación acá en el municipio de Sucre. De no se puede estar aquí porque mira donde tenemos las cosas, en el agua, no tenemos bien, no tenemos una clase de madera, estamos, probablemente, demasiado apurados. El hombre Orlando, pues, estamos aquí en un barrio enundado, si tienen un poquito de ayuda, que nos da mucho, nosotros sea, colaboramos en algo, esa cuenta de calle de nosotros, que somos los primeros que jugamos aquí, tenemos dos meses, en unos meses estaban el agua, y... Bueno, de todas maneras no pedimos un gusto, pero sí pedimos algo para que nos ayude para seguir adelante, porque en la creciente y esto va a ser a largo tiempo. Y aparte estamos empezando todavía, ahora que estamos empezando. Entonces, pues, en este caso, necesitamos pues, tabla para... Mi nombre es Nelson Martínez y soy una de las de, de las personas que están inundadas. Eh, no tengo trabajo y si me nada que comer. Nada que comer. Estamos mal. Estamos mal. Porque hasta un dolor en el pie y pasa estirada en el agua. Y el doctor allá me dijo que tenía que estar en reposo. ¿Y en qué reposo puedo estar abajo de este viaje de agua? ¿Mm? No tengo. No puede estar en reposo. Falla de comida. Vea cómo estoy toda resequita. No platican, no tengo nada. Hoy un día que yo no he puesto ni caldera ni el fogón. Oye, de las malas, que no hay comida, no hay, punti, no hay tabla, no hay nada, Tira Tiráis el agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con nosotros? A, a dejarlos morir del hambre. No se puede, compañeros. ¿Mm? Ahí, están, ahí, están ahí están esas declaraciones. Ahí están esas declaraciones de esas humildes gente que ustedes acaban de observar. Oigan el clamor. De esto no nos puede suceder, compañeros, dice esta señora. No encuentran absolutamente nada. El fogón totalmente apagado en la parte donde logran donde logran ponerlo no hay nada que comer la gente aguantando hambre y necesidades en la región de La Mojana. Y estamos hablando del municipio de Sucre, Sucre, donde en estos días vimos a su alcaldesa, que después de desaparecida, apareció montada en una canoa, supuestamente llevando alimentos. Pero ¿a quiénes le llevan, Rubén Darío? A los amigos, a los acólitos políticos de ellos, ¿me entiendes?, de donde tienen sus líderes, y ellos se reparten ahí, pero la gran población aguantando hambre y aguantando necesidades. De manera, porque esto es una situación, de ahí, de, de ahí porque la situación en Puerto Franco, la situación allá en, en Punta de Blanco también, eh, la situación es bastante crítica. Pero vamos a ir al municipio de Caimito, Gonzalito, vamos a ir al municipio de Caimito, donde... La gente está protestando precisamente al lado de la a vera del camino, precisamente porque ya en el casco urbano la gente se tiene que desplazar de un lado para otro, pero en canoa y la gente aguantando hambre. Escuchemos lo que dice la gente. Esto no es carreta ni carretilla, es el clamor para que la gente en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Montería, en Santa Marta, en los Estados Unidos, en España, en Inglaterra, allá en el Canadá, donde nos están viendo, vean la situación en que está viviendo la región de la Mojana y que este gobierno de Iván Duque y este gobierno departamental de Toro Olimpo Espinosa y de estos alcaldes han sido un gobierno, unas administraciones indolentes que en vez de estar pendientes de esta situación, hombre, ¿cómo es posible que se vayan a jugar, gallo? Gonzalito. Habitantes de diferentes zonas ribereñas de Río San Jorge, en el municipio de Caimito se encuentran adelantando una protesta aquí. ...en el sector que conocido como Puente Guarumo... ...a la entrada de Caimito... Donde, ...donde están protestando... ...porque la ola invernal... ...los tiene azotados... ...y no han recibido ayuda alguna... ...de la administración municipal... ...ni departamental, ni nacional... ...los señores aquí presentes que están protestando por esta... ...en esta vía están pidiendo la presencia del señor alcalde... ...están, pre, están pidiendo la presencia del gobernador... ...defensoría del pueblo, pensionería y demás entidades... ...para hacer unos, unos actas... ...donde ellos se comprometan a ayudarlo porque ya... Hay niños, ancianos que eh, están sufriendo y no han podido salir de la zona de inundación y no hay albergue donde ellos venir a alojarse, ya que tienen sus casas inundadas. ¿Qué dice usted de esto? No, no, que llegue ayudando al gobernador. Y el alcalde también. ¿Y el alcalde, son muchos, se pongan la bueno, mano en el Aquí estamos en esta protesta, aquí nos encontramos que venimos pasando y nos encontramos con esta protesta y aquí estamos ayudando también para que se garanticen los derechos de los protestantes, para que no se vulneren sus derechos. Bueno, muy bien, ahí se, esos son esos testimonios para decirle al señor gobernador y a los alcaldes y a todos sus funcionarios en la gobernación que hacen parte de la unidad de atención de desastre que esto no es carreta ni carretilla, ahí está la vivencia. No engañen a la gente diciendo que están llevando ayudas humanitarias. Ya mañana vamos a venir con la información de lo que está pasando en Punta de Blanco de lo que está pasando allá en, 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 en Puerto Franco, de lo que está pasando en el perímetro urbano de la villa de San Benito Abad, y cómo se está viviendo la situación en Caimito y en la Unión y en San Marco y su zona corregimental. Esto no puede seguir sucediendo a, la gente, a, la, a nuestra gente en el departamento de Sucre. Y aquí le vamos a quitar la máscara a todos aquellos falsos dirigentes y falsos personajes que siempre se dan golpes de pecho, que haciendo campaña para la gente de la región de la mojana, haciendo campaña para la gente de, de los damnificados. Y fíjese usted, Rubén Darío, lo que está llegando es la ayuda que entre otras cosas es insuficiente, pero buena parte de esa ayuda, que es una contribución de la gente, de la ciudadanía, se, se, se derraman en el camino, se quedan en manos y en poder de personas inescrupulosas, que lo que llevan son, se cogen, se cogen una parte buena y llevan migajas a la gente. Por eso es que esta gente está diciendo que no han recibido ningún tipo de ayuda. Y cuando llevan esa ayuda, bien sea... Lo poquito que dan las administraciones municipales, departamentales y nacionales que llegan, si es que alcanza llegan, 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 y lo que da la gente, se los entregan, son para favorecer. Primero hacen la lista de todos aquellos amigos que son amigos de los, eh, personas que son amigos del alcalde, que son amigos del funcio, de los funcionarios, para llevarle la, 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 la bolsita, que se la comen en un instante, porque la gente está aguantando física hambre. Pero además de eso, la, la brigada médica, la, la lucha contra el, dengue, contra el dengue, la lucha contra el COVID-19 que está disparado en Cincelejo, el departamento de Sucre, en Colombia, lo, lo está diciendo el Ministerio de la Salud, lo está diciendo el Instituto Nacional de la Salud. Esto está complicado, ha, se, ha, se ha aumentado el número de personas contagiadas y ha aumentado el, el número, por eso la recomendación tenemos que hacer, nosotros hacemos una campaña para que la gente nos, re, nos regale tapabocas y cosas para poderlo repartir también entre la gente porque la gente está aguantando hambre y la gente no tiene con qué comprar un tapabocas, así de sencillo. Y aquí la gente se dedicó, no, ya la pandemia de COVID-19 apareció y en su momento se los advertí, pero en su momento también más de uno va a tener que responder por todas las negligencias y sus responsabilidades en el mal manejo de esta pandemia de COVID-19. Todavía las, vacu la, las vacunas, y le están obligando a la gente a ponerse la primera vacuna que llega. De manera pues que esa es una situación supremamente muy lamentable. Nosotros vamos a ir a break comercial, ya vamos a regresar con el desarrollo de otras importantes informaciones aquí en RDB en, la, en las noticias. No se vayan porque esto aquí está como para alquilar balcones en el día de hoy. Iglesia del Norte S.A., eh, también con, eh, concesión de alumbrado público y red semafórica en el municipio de Cincelejo, informa a la comunidad que acatando las, las decisiones y recomendaciones municipales, habilitó los siguientes canales para la recepción de reportes, quejas y reclamos, página web www.alumbradopublicocincelegos.com y al el correo electrónico alumbradopublico.com y a través de la línea telefónica 280-7777-281-5656 y al celular 310-728-9551. Iglesia del Norte sea unidos, trabajamos eh, por nuestra comunidad, iluminando caminos de paz. Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda, aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti, descuentos del 100% de los intereses, moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, quinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D, 41, los pioneros de celulares, 301-483-1029. William José Núñez Oviedo. Es nuestro bloque informativo local. 7.29 minutos. ¿Quién más está ahí, Rubén Darío, en la sintonía ahí para seguir reportando que no se nos quede nadie en el día de hoy? Para seguir, después de este reporte de sintonía, venimos, con, vamos a llegar con otro bloque informativo supremamente muy interesante para todos ustedes. Luis Guillermo Castillo Castillo dice buenos días, saludos desde Ciencia, la capital cultural del departamento de Sucre. Eh, por acá, don Donaldo José Piña Támara, dice, buenos días, bendiciones, eh, felicitaciones por su excelente programa RDB, las noticias, lo mejor de Colombia. Don Genaro José Rosurueta, también dice, bonetado con RDB, buen día. ¿Dónde eh, se encuentra, dónde se encuentra? ¿Está en Sabaneta? Ah, Habrá que preguntarle por un ¡Abrazo estará. fuerte, güey! Bueno, don Donaldo José Piña Támara, dice, felicitaciones para mi hija, Talía Andrea Arrieta Piña, eh, por su, por estar de cumpleaños hoy en el Bagre Antioquia. En el Bagre Antioquia. Y ya le tenemos el tema a eh, eh, Tal y Andrea. También ya le tenemos el tema que nos lo mandó eh, para complacerle en el día de hoy, cuando en la ficha de su Así que allá en el Bagre Antioquia deben que estar muy atentos. Álvaro Márquez, Sentanaro nos lo escribe por acá. Dice buenos días, RDB, las noticias. Ahora, claro, de noticias de tránsito, del tránsito, mi pregunta es la siguiente. En Sincerejo al alcalde, director de Transporte y Tránsito, porque esa invasión de motos en diferentes bahías, eh, también en el centro, carretas llenas de verdura frente a la Olímpica, y pare de contar, nos dice por acá nuestro oyente, ha sido totalmente imposible controlar esto, y en lo que dice don Álvaro, eh, tiene toda la razón. Eh, Roderio, y eso tiene la complicidad de los concejales del municipio de Cincelejo, que en aras de conseguir votos para sostenerse ahí en, en, en la corporación, permiten todo este tipo de situaciones y terminan patrocinando ese tipo de situaciones. Y hay alguna gente inescrupulosa que también patrocina, a alguna gente que se aprovechen y se roban el espacio público en muchos sectores en la ciudad de Cincelejo. Pero es hora que haya un cambio aquí en Cincelejo, que eso va a ser pronto, tenga la absoluta seguridad que el centro de Cincelejo... El Parque Santander, la Plaza de Herrera, esté el que esté, y todos los maricas, homosexuales, sicarios, ñequeros, jugadores de cartas, van a tener que mudarse para otros lugares porque vamos a recuperar el centro de Cinceleo como pues, guerra avisada nos, meta, nos mata a cojo, como vamos a recuperar todo el espacio público en los barrios de Cincelejo que están en manos de particulares bueno mire por acá Angélica María Bora Cortés, David Monterrosa, Genel Jiménez, dice buenos días bendiciones para todos, don Manuel Urueta dice por acá a esa gente que sale pidiendo ayudas con mandados eh, son mandados por los alcaldes y políticos de la región ellos son cómplices de esa mafia que hay en toda la Mujana ya están pidiéndole eh, dice por acá platas a Petro para que los políticos salgan a comprar apartamentos no sé, discurso, por toda la costa. Ese discurso se lo dio a la alcaldesa de allá, a, a, a doña Julia allá de Sucre, Sucre, eh, pidiéndole Así clamor al, 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 al presidente Gustavo Petro para que no vive la, la región de La Mojana. A ellos usted no votó por Federico Gutiérrez, y usted no votó por acá, por el señor, a este tipo de situación, y todos sus amigos, y ustedes esa manera, pues pensaba que iban a seguir con el corrincho. Claro que el doctor Petro te, le va a dar el ojo y va, y va a buscarle una solución, y tiene un compromiso con la región de La Mojana. Así Indudablemente es. que sí. Pero ustedes ahora... Al igual que el gobernador, van a ayudar van, van eh, como mujeres, eh, eh, como, como eh, van a ayudar como mujeres lo que no pudieron defender como hombres, hablando con, de, de, como el gobernador. Ah, ahora poner en, 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 en hombros del más pendejo lo que ellos no pudieron solucionar. Por lo menos mitigar, no solucionar el pero, pero lo Pero lo más importante, hombre, es que no sigan con el cuento de las mentiras y cosas eh, engañando a la pobre gente la eh, eh, de la ciudad de Mona y el San Juan. Pero Jorge. ha tenido para mitigar esto y no lo ha hecho. No, no lo ha hecho. Es que la plata se perdió, se perdió, se perdió. Quedaron en la campaña política. Y creen que es verdad que los 120 mil votos que tienen allá eh, 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 se van a sentir representados allá. Hombre, ¿Cómo es posible de eso, Robert? Darío, lo más duro que hay. Ojalá que nos envíen ese, ese video. De, de ser cierto eso, y si eso es ser cierto, que alguna entidad oficial la investigue totalmente. Que mientras esta, esta tragedia estaba aquí, el gobernador se fue a pasear a la feria ganadera de la ciudad de Montrí, especialmente a una actividad que le gusta él, que es el gallo. Así es, mientras la gente se está ahogando acá en la Mojana. Bueno, mire, Manuel Salas dice: Buenos días, muy buena labor, Dios los bendiga. Álvaro Márquez centenaro dice por acá, si Dios quiere, RDB padre e hijo, dice por acá. Gracias, muy amable, un saludo, un abrazo fuerte fraternal de esos rompecostillas. Hernán Darío eh, Areiza, también conectadísimo a esta hora de la mañana, por acá también está Eder Toscano, también conectado con RDB las noticias, por acá de Carlos Javier Solá también conectado con RDB, por acá Don Fiber Montesino Ramírez, también ah, conectado a esta hora de la mañana. Un abrazo fuerte, como le diría, por allá, por allá, por allá, por, eh, me imagino que estaría por allá por morroa. Ah. Y fe, está el, el tan, el del pito atravesado. dándola toda como siempre. Claro, totalmente. Bueno, mire, por acá también está Mari, Mari Carmen, conectadísima también por acá, Sofía Costa, eh, por acá Melisa Pérez nos dice, a cierro, en Darío sin se lejos ya no se puede andar, hasta los andenes están invadidos, nos dice por acá nuestra eh, querida oyente también conectadísima a esta hora de la mañana. También con RDB y las noticias. Otros que han cambiado de actitud son los concejales de Sincelejo, ahora son petristas. <laughs> Qué maravilla, doctor Bavilla. ¿eh? Cuando mm. Petro sabe que hay unos que están juntados de paramilitarismo y de todo ese tipo de situaciones y que han sido corruptos y que se han prestado desde el consejo de Cincelejo, hay algunos que están retirados recientemente ahí, para que se le haga a la ciudad y a este departamento el daño más grande de los últimos tiempos a esta ciudad, Ruan Así es. Bueno, mire por acá Luis Ángel Pérez Romero también conectadísimo a esta hora de la mañana con RDV Las Noticias. Eh, déjeme buscar por acá otro grupo de gente también que sigue llegando con no, no, el Bolillo, es que aquí nos quedan unas noticias eh, importantes que también va, vamos a dar a conocer. Bueno, por acá eh, Luis Carlos Pamé Vergara también conectadísimo a esta hora de la mañana con RDV Las Noticias por acá. Bueno, son las personas que están conectados. ...de mi reviso nuevamente... Eh, ...sí señor, son las personas que están conectados a esta hora de la mañana... ...después de haber también leído todos los comentarios... ...de las personas que también nos están acompañando... ...bueno, saludo cordial a la gente que nos está viendo también allá en Chinú... ...don Edgar Vergara, un abrazo fuerte también allá... ...en Chinú, departamento de Córdoba... ...un abrazo fuerte también para los hermanos naranjos... ...el doctor Julio Sierra Domínguez... ...que nos está, nos está también escuchando y viendo a esta hora de la mañana... ...y multiplicando el sonido... Va a haber nueva ministra ahorita, Rubén Darío, nueva ministra de la Cultura, que es precisamente una mujer, de eso estaremos hablando eh, más adelante de, de quién va a ser la, la, la ministra de la Cultura eh, del departamento de, mientras que Alejandro Gaviria va a ser ministro de, va a ser el ministro de, de educación, ¿verdad? Así eh, es. Entonces ya ahí poco a poco se van dando los nombres de, de quienes estarán eh, ocupando las principales carteras del gobierno de, del presidente, del presidente Gustavo Petro a menos eh, 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 también al, al menos un policía y un civil herido dejó precisamente un ataque sicarial perpetuado contra eh, un puesto de control de la policía nacional instalado en el sector de la bomba allá en el municipio de Oveja eso fue en la tarde de ayer Rubén Darío Sí, señor, bueno mire al menos un policía y un civil herido bueno, le voy a confirmar que al parecer el civil falleció, eh, dejó un ataque también eh, sicarial eh, ocurrido contra un puesto de control de la Policía Nacional instalado en el sector La Bomba del municipio de Ovejas, región de los Montes de María. Al parecer delincuente bueno, lanzaron una granada de fragmentación contra un, los uniformados y un vendedor de tintos que se hallaban en el lugar. El atentado ocurrió a este en un efectivo 4 de julio cuando eran aproximadamente las 6 y 30 de la tarde. Estas personas Rubén Darío fueron llevadas precisamente a un centro asistencial, donde más tarde, de cuatro agentes de la policía heridos y este vendedor de Tinton, que eh, lamentablemente horas de, después, minutos después mejor, de ser atendido en un centro asistencial, ahí se reportó su fallecimiento. Sí, señor. Bueno, mire, el vendedor de tintos, que habría recibido la peor parte del atentado ocurrido contra un puesto de control de la Policía Nacional en Ovejas, falleció cuando era atendido en el hospital local. Danilo José Álvarez Rivero, como fue identificado el comerciante, habría sufrido múltiples heridas en las piernas y en el pecho como consecuencia de la onda explosiva provocada por el artefacto lanzado contra los uniformados. Álvarez también, quien residía en el barrio Boca Canoa del municipio de Ovejas perteneciente a la región Montes de María, acostumbraba diariamente a comercializar la bebida en la carretera troncal de Occidente, en el certero de La Bomba. En los mismos hechos, tres policías resultaron heridos, pero con lesiones leves, de acuerdo con los uniformados, eh, con informado también por el comando de policía del departamento de Sucre, Coronel Carlos Andrés Correa Rodríguez, los patrulleros heridos corresponden a los nombres de Elkin Vergara Álvarez, John David Mes Herrera y Jorge Iván Espinosa Navarro. Ante estos hechos que afectaron la integridad física de los policías, causaron la muerte también del ciudadano. Además también de alterar la tranquilidad y la convivencia pacífica del municipio de Ovejas, las autoridades ofrecieron también una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien brinda información y también permita la identificación y ubicación. Y posterior captura también de los delincuentes responsables de este atentado. Esa persona, esa imagen de esa persona que aparece eh, eh, aquí en nuestra imagen, aquí en nuestra pantalla, es precisamente la persona fallecida eh, en ese atentado, allá ocurrido en el día de ayer en el municipio de Oveja. Rubén Darío, este, dadas las circunstancias como hay, no sé si el comandante de la policía puede estar escuchándonos. O la gente que él pone allá en la Policía Nacional, y en la emisora, a grabar todo lo que dicen los diferentes medios de la ciudad y que nos deben estar grabando a nosotros también para hacerle la recomendación. Hombre, hay que decir que hay mucha gente que hace parte de estas bandas delincuenciales que no tienen compasión, no tienen absolutamente eh, nada. Los agentes de policía son unas personas que realmente son hijos de humildes familias. Son del pueblo. Y de, de gente del pueblo. Y por lo menos. Los, los mandos mayores no pueden estar enviando eh, a la gente a trabajar. Eh, eh, si sabe que hay una que hay una guerra frontal contra los, la gente de la institución. Entonces todo aquel que anda en la calle debe tener máxima protección. Andar en carros blindados, por lo menos los agentes de policía tener los chalecos, los chalecos que. Los, los chalecos y algún casco que los, que los proteja, sobre todo cuando son, los mandan a sectores y a hacer eh, operativos eh, que son complicados, Rubén Darío. Señor. ¿Me entiende? Pero una, una gente de la policía que, que va sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de chaleco que proteja su vida y cosas por el estilo. Además de eso, la recomendación, siempre teniendo un buen comportamiento, el buen policía debe tener siempre un buen comportamiento con la comunidad, cosa que cuando pasen situaciones de esta naturaleza la gente en vez de alegrarse y en vez de, de, de repro, eh, en, en vez de, de alegrarse y esta cosa tiene que salir a defenderlo y a reprochar todo ese tipo de acciones verdad Rubén? Es. Entonces, por eso es que todo agente de policía tiene que tratar la manera eh, de, y, su, y además no solamente ellos sino su familia, su entorno de tener siempre el apoyo de la comunidad para que esta, cuando eso suceda la gente no salga alegrarse ni cosas por el estilo porque son gente, nosotros entendemos que son gente de pueblo y una recomendación para la dirección la de la policía hay que proteger mejor por lo menos en San Pues después de que se conoció el atentado eh, también tomó un consejo de seguridad se tomaron una determinación y anda el ejército y anda la armada acompañando a la policía nacional Rubén Así es. y es. entonces también eso habrá que hacerlo en varios puntos de Cincelejo y los preocupantes, comenzamos por, comenzamos por aquí en la zona en la zona norte de la ciudad de Cincelejo Toluviejo y San Onofre, ¿verdad? después Colosón después en Pileta eh, en Pileta y después, y ahora, ahora, y ahora en oveja, y, y hay varios puntos donde se han presentado atentados contra la policía. ¿Cuál será el próximo atentado, señor comandante de la policía? ¿Y quiénes serán las víctimas? Otras personas del pueblo. Ah, sí. De manera que yo aspiro a que se tomen correctivos y se tomen medidas para contrarrestar estas acciones de grupos delincuenciales que dicen ser del golfo, de, lo, del clan del golfo de Morroquillo, del de, de, clan del golfo. Trubendario, lo, lo entre otras cosas te voy a comentar una cosa, que eso que de, de que son del clan los que están atentando contra la policía nacional, eso hay que verificarlo, que eso el cuento no puede ser de la de la noche a la mañana hay que confirmarlo con tanta seguridad, porque pueden haber gentes distintas a los grupos de paramilitares y gente distinta también a esta gente de aquí de aquí que quieren de pronto estar llevando estas acciones para desestabilizar el próximo gobierno que viene es que eso es lo que se está hablando y de, y de pronto puede haber mucha gente hasta muy cercana al interior a la institución que puedan estar vendiendo información sí, razón. ¿Eh? hay que hay que saber manejar la información porque bueno lo que también se ha conocido y es que supuestamente estos atentados han ocurrido por las diferentes capturas que han hecho a integrantes del clan de Golfo, pero inmediatamente eh, salir a dar declaraciones como estas no es lo correcto porque no se ha verificado de dónde viene realmente. Estos atentados, estos atentados también, porque inmediatamente dice que de el Calde Golfo son los responsables de estos atentados ocurridos en las diferentes partes del departamento. De Fíjate tú que eh, el, el, lo que está pasando con el presidente, hace cuatro o cinco días vienen hablando de la supuesta muerte de Iván Márquez. Hoy, hoy, oh, 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 a esta hora, oh, a esta hora, no están convenciones, sí, ni, sí. ni han mostrado cadáveres ni una cosa. Una cosa dice el gobierno venezolano y otra cosa dice Iván Duque y una cosa dice el ministro. Entonces, con, conclusión: no está muerto. Eh, no está muerto. Esa es pura carreta, pura mala desinformación y una cortina de humo en momentos en que se está llegando el día en que se tiene que posesionar el nuevo Senado de la República y que tiene que venir el nuevo presidente. Eh, los presidentes electos son libres, de acuerdo a la Constitución, de, de invitar a su posición a los que ellos quieran convenir. Luego, entonces, cuando hay una postura del presidente Iván Duque. Que es violentar la Constitución, es violatorio de toda norma. Y recuerdo que mientras él sea presidente, es decir, hasta el último minuto que le entregue el mando, Maduro no puede entrar al país. Eh, Maduro puede llegar al país si lo invita a Gustavo Petro a la posesión, que no sabemos si lo ha invitado o, lo, o está confirmado. Y como, su y como dice el mismo Duque, cuando yo, mientras yo sea presidente, no entre a Colombia. Ya es, ¿Sí? Eh, bueno, eso es una situación, ¿me entiendes?, eh, un abuso y, y, y un irrespeto por una persona que va a, su, que va a asumir un mando, de, de manera pues que es potestad del, del presidente entrante de invitar a que él quiera su posición. Lo importante no es que invite a narcotraficantes como pasó en la, en la pasada posesión en la Plaza de Bolívar, no, que sí. estaba Ñeñe Hernández con todo, con todo su combo, ¿verdad?, eso sí lo podían invitar, ¿qué tal? don niños con una boleta. Combo, mire, les voy a contar el combo. De la avioneta. Ajá, de la avioneta. Vale. El que iba a las cárceles a comprar eh, testigos. Sí. Eh, eh, el Ñeñe Hernández también. El Ñeñe Hernández. Qué, qué combo de buenos es este, Invitados de honor a iba la posesión del Presidente. Qué tal don niños con una boleta y buses gratis a todos los barrios de la ciudad de Cinceleo. Perrea mija, perrea y cómo la llevo, ¿qué tal la cosa de este presidente que ya está por irse? Bueno, y mucha atención. Que el presidente Iván Duque confirmó que las autoridades están verificando hasta donde, está este momento, estas son eh, noticias que salen de allá de la, de la casa de Nariño, pero nosotros damos cumplimiento, pero definitivamente pura carreta, no sabemos si realmente está muerto o no está muerto, no se puede confirmar absolutamente nada. Puras desinformaciones que van para entretener al pueblo colombiano en este tipo de situaciones, mientras ellos están allá haciendo cachichín en los últimos días que le entreguen con la Administración Nacional. El presidente Iván Duque confirmó que las autoridades están verificando la supuesta caída de Iván Márquez, líder de la segunda marquetalia también en territorio venezolano. Son en este momento informaciones que se están verificando y estamos trabajando con nuestra inteligencia para verificar si esta información y obviamente tan pronto tengamos alguna corroboración, informaremos oportunamente, también manifestó el presidente eh, en lo que se hablaba. El presidente Iván Duque indicó que Márquez está en territorio de Venezuela, según él, protegido también por Nicolás Maduro. Ponen bueno, mucha atención que después de varios días de estar eh, protestando, haciendo plantones y, 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 y eh, eh, también un cese de actividades por el no pago de 7, 8, 9, 10 sueldos que les deben los, eh, tra los eh, trabajadores del hospital eh, local de Cincén. Eh, ya eh, se reunieron, llegaron unos acuerdos, levantaron el paro y se va a normalizar la atención. Ahora falta que lleguen los insumos. Pero además de eso, hay una investigación que viene en camino, no solamente contra el conductor de, de, la, de la ambulancia, que le tiró la ambulancia con el fin de apartar la gente y atropelló a una persona. Atropelló a una persona y le pusieron, eso se llama intento de homicidio. Y tiene una demanda penal que se debe investigar hasta las últimas consecuencias. No solamente contra el conductor de la, de la, de la ambulancia, sino de quien le dio la orden para hacer ese tipo de no, situación. Y usted supo de que en uno de los videos que la popular chula graba ya también uno de los trabajadores también de los que hacen parte también de la, la, la que le, dio, le iba a pegar la, le, sí, sí. Le, le, a quitarle el celular para reventarse esos es. son personas pagas para amenazarle la amenazó de muerte y todo ese tipo de situaciones es una situación supremamente grave lo que está pasando en cc ¿Quiénes estarán además del alcalde que es amigo eh, uñicutre con el gobernador de Sucre porque ese tipo de situaciones tienen que estar pasando en la tierra del gobernador Así es, luego de diez días de estar en cese de actividades, hubo un acuerdo entre los dieciocho trabajadores de la S. Nuestra Señora del Socorro del sincé, que entraron en paro, la gerencia de la entidad y la alcaldía de este municipio. Es así, como entrada la noche, luego de una extensa reunión, los directivos también le propusieron a los trabajadores de que les pagarían cuatro de los nueve meses que les estaban adeudando. La información fue confirmada eh, también ante los medios de comunicación por una de las manifestantes que afirmó que la deuda pendiente será cancelada en el transcurso de los próximos meses, tal como quedó consignada también en un acta de compromiso. El cese de actividades comenzó el miércoles, en la, también de la semana pasada, ante la poca gestión para los, el pago puntual de los salarios. Por el paro también estaban trabajando a medias las áreas de consulta externas, laboratorio y pediatría también, entre otras, eh, también eh, parte de la S. Los trabajadores protestantes reclamaban además de la adecuación de la infraestructura física de la ADC, la cual por su mal estado no le permite desempeñar bien eh, también todas sus funciones. Bueno, a raíz de una serie de críticas que ha venido recibiendo eh, Gustavo Petro aún sin posesionarse de la misma gente del petrismo, Rubén Darío, del petrismo, eh, porque ha habido algunas quejas, porque dicen que, eh, que dentro de, la, de, la, de las comisiones de empalme. Hay alguna gente que van a ocupar cargos eh, cargos públicos. Entonces, y eso ha despertado cero entre eso, entre el senador Gustavo Bolívar, que se cree que es el dueño eh, del pacto histórico, que, que se cree que es el dueño del pensamiento y el, y el más grande protector del presidente Gustavo Petro. Y ese tipo de situaciones. Y entonces eso ha conllevado a que le están haciendo alguna crítica porque están diciendo que todo lo que hacen parte de, la, de, la, de las comisiones de empalme van a ocupar importantes cargos a nivel nacional. Y es lo que el señor Prada, que fue jefe de debate y que será secretario el secretario privado del nuevo presidente de los colombianos, eh, ha hecho una aclaración sobre el particular. Bueno, mire, el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, Alfonso Prada... Aseguró que una vez el nuevo mandatario se posesione, se evaluará también la posibilidad de retomar los diálogos con el LN, tal como lo indicó durante la contienda electoral. Hay un grupo de negociadores que están en La Habana, que ha trabajado también bajo el auspicio de un protocolo con acompañamientos internacionales, y la idea que ha planteado el presidente Gustavo Petro desde su campaña es su voluntad de reiniciar este proceso para ello anunció desde antes de su elección precisamente el respeto y la aplicación de los protocolos internacionales y se fue con un mensaje a la comunidad internacional ahora una vez se posesione como presidente habrá una eh, que mirar cuál es el estado de las cosas cómo están y la medida en que ya tenga esta información pues asumir la posibilidad de comenzar ese proceso eh, también de diálogo Gustavo Petro es un hombre de paz y es un hombre comprometido eh, también hacer la paz integral en Colombia y ese proceso, esa parte de esa paz integral que él ha eh, también comprometido a sacar adelante, también lo hará, pero poco a poco, indicó también Alfonso Prada. Habrá que ver la voluntad de ellos, habrá que ver cuál es su estado, cómo podría ser el proceso, porque allí no cabe nada. En mi opinión, nada diferente a someterse al proceso y al ya negociado también. Ya definido y que está también en marcha, pero jurídicamente hay dificultades que habrá que revisar, incluso con la JET en fin, de to eh, en torno también al incumplimiento de sus condiciones, en torno también a la eh, traición que hicieron del mismo proceso de paz. Y esta es la noticia complementaria de lo que te estábamos comentando ahora, Rubén Darío. Nombres como de Sebastián Guanoamén, el joven que manejó parte de la estrategia digital del presidente electo Gustavo Petro durante su campaña y que dio. Los lineamientos de la guerra sucia contra su contrincante apareció siendo parte de la Comisión de Empalme del Ministerio de las TID, lo que generó un sinnúmero de críticas. Sin embargo, ahora el hombre solo haría parte de la Comisión de Empalme, no del gobierno, así lo explicó Alfonso Prada también a los medios de comunicación, es un empalme sin precedente, muy grande en el que apenas estamos recibiendo información. No hay nombramientos, aquí no es una persona que esté en el empalme automáticamente pueda ser considerada miembro del gobierno. Prada reiteró que quien toma la decisión final de cómo quedará conformado el gobierno entrante, nombrado, eh, también, nombrando cada funcionario, asignando cada líder de cada cartera, es el mismo presidente electo Gustavo Petro. Las personas designadas para el empalme son simplemente receptores de la información para sistematizar el estado de la nación la forma cómo se va a recibir y eh, cómo va a recibir el presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta electa Francia Márquez como vicepresidenta también del gobierno saliente y cómo van a recibir este empalme ellos son los que nombran a las personas que van a llegar a las diferentes carteras pues Darío, en las últimas horas la policía las autoridades la en Sucre reportaron la captura de uh, uno de los hombres eh, también en el mando del clan del Golfo y uno de los más buscados aquí en la ciudad de Cinza, Las autoridades reportaron en el departamento de Sucre la captura de otro presunto integrante de, del grupo armado organizado Clan del Golfo. Esta vez atraparon a Yair Fidel Barragán Tuirán, alias El Cucu. El hombre de 34 años de edad cayó en acatamiento a una orden judicial vigente que tenía en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y tráfico de estupefacientes. Barragán Turán era solicitado por el juzgado primero penal ambulante con función de control de garantías de Cincelejo y según la Fiscalía General de la Nación sería cabecilla en la banda criminal al igual que su hermano alias Richard O. 2020 su captura se desarrolló gracias al trabajo mancomunado e, e inter, también institucional eh, desarrollado con, por unidades también de la seccional de investigación criminal Shijin, y la Fiscalía General de la Nación alias el Cuco tendría el rol de administración, distribución y comercialización de estupefacientes en menores cantidades en los principales despendidos existentes en el departamento de Sucre. Las investigaciones indican que eh, los mencionados responden ante los comandantes de la subestructura Manuel José Gaitán por dinero recaudado eh, en los despendidos de drogas, labor para la cual tienen hombre, hombres también eh, de su total confianza, entre estos alias El Coco, quien cayó en días anteriores. Bueno, entonces eh, vamos a ver quiénes están en la sintonía Rubén, tenido para que después de ustedes reporten, de las personas que faltan ahí por reportar, eh, entrar ya con la información del deporte. Bueno, mire, por acá para reportar también la sintonía eh, de otro grupo de gente que también sigue llegando a esta hora de la mañana por acá. Eh, Milo Díaz Luna, eh, también conectadísima por acá a esta hora de la mañana. José Verbel, eh, por acá también Eder Toscano. Bueno, son por acá las personas que están llegando a conectarse rápidamente. Bueno, por acá Mariano Ortega dice buen día, bendiciones. También conectado Giovanni Pineda dice por acá, Rubén pendiente del Sancocho de Gallina dice por acá también. Don Giovanni Pineda. Sí, señor. Yo, eh, periodista, compañero, periodista. Sí, señor, no, no, estamos pendientes y de compartir un buen rato y siempre pendientes de su gran trabajo profesional. Sí, el Johnny es. Pineda, el periodista, ¿verdad? el compañero el colega. Ah, bueno, sí, que, que crack. El periodista. Bueno, un abrazo fuerte, de esos, de esos abrazos fuertes rompe costillas. Bueno, por acá don Donaldo José Piñatámara dice, hermano, sé que estoy endeudado con el guiso de Iscotea y, o con el de Bagre, ustedes dirán, ¿cuándo? dice quién? Don Donaldo José Piñatámara. Ah, no, no, usted, usted no tiene que decir, solamente de... Sí, nos avisa y nosotros compramos la canoa para llegar allá. ¿me <risa> <risa> el bote, lo que haya que comprar sí, o imagínese. nos compramos una batea desde que ven en, el, en, la, en la, eh, ahí en el mercado metiendo una batea y nos metemos en la batea y nos vamos remando. Nos vamos para allá. <laughs> bueno, mire por acá también está eh, José Osuna, dice saludos, bendiciones desde el pozo de Majagual También conectadísimo a esta hora de la mañana. Amigo Osuna desde oh, ¿de el pozo de Mazahual. De qué recuerdo esos del pozo la cola y la cabecera del pozo de Mazahual. Y, y el y el frondoso árbol que había ahí el que el campano de donde nos tirábamos de cabeza me entiende ahí que era la parte más honda del pozo de Majagual, me entiendes? y en eso venía el abuelo de el abuelo de Armando Pérez que era el inspector de policía Dios se me entiende con una arrulla y un huete, ¿oíste? Imagínese nosotros nos tirábamos y cogíamos la ropa y salíamos en cuero por todos los días del pozo de Mazahual bueno, mire, por acá también está hasta la mañana, don Jorge Antonio Villadiego Martínez. Bueno, es una persona que también está llegando a conectarse rápidamente con RDB. Bueno, entonces ya cuando son aquí, vamos ya a la, a la sesión de los deportes 7 de la mañana, 58 minutos. RDB y las noticias presenta la sesión deportiva con Rubén Darío Borja Junior. Cuando son las 7 de la mañana, 59 minutos, vamos a comenzar a hablar de cómo va el Tour de Francia ya en su día de descanso en el día de ayer. Este descanso se da en medio de un un traslado. Se acuerda que habíamos hablado de que arrancaba entre Suiza y también eh, Bélgica todo esto el panorama para la clasificación también. Le tenemos la siguiente información. Para el día de. Bueno, mire, para, por acá para eh, por acá para decirle de que Van der Her, eh, la persona que va a líder en este momento con la camiseta amarilla, es la persona de la que estábamos hablando dentro de un rato, eh, de que había sido sancionado, le quitaron un minuto por temas de, de, de comportamientos malos también dentro de la competencia y quedó totalmente advertido también de que si sigue en esta posición podría también ser totalmente eh, suspendido del Tour de Francia en momentos donde también se estaba esperando de que podría eh, comenzar a tener uno de los mejores eh, momentos en el Tour de Francia. Bueno, mire, uno de los colombianos, quien es Daniel Felipe Martínez, comienza el día como el mejor colombiano en la clasificación general, en la casilla 22, a 51, eh, también, eh, segundo, también, de eh, bueno, también, Nairo Quintana, es 27, a 56, también, por acá. Hoy se hará un recorrido, eh, también, de 171.5 kilómetros, entre Dunkerque y Calais. Este es el recorrido para el día de hoy también eh, en el Tour de Francia 2022. Le hablo de este Tour porque sí, cada vez se está poniendo mejor. La vuelta que estábamos hablando del corredor Povacar, sí. eh, decíamos de que quién podría quedar con él. Él está 14 segundos del primero y se habla de que podría ya comenzar a meterse. Se habla de que ya podría también comenzar a manejar los hilos del Tour de Francia, quien es el favorito, es una etapa que va a correr en el día de hoy con aroma clásica. Se trata de un recorrido con multitud de cotas y cuatro puertos también de cuarta categoría perfectos para emboscadas y para que se corone una fuga bien organizada, es lo que también dicen los expertos. Además de eso, el tramo final pegado al litoral puede eh, también presentar rayas de viento que aumentarían la emoción de la jornada, lo que podría hacer que los corredores entre mayor velocidad por el tema de la de la, de la, eh, los vientos podría rodar eh, con mucha más fuerza y el embalaje ya en la última en la última, en la entrada de final, podría ser mejor es lo que se está hablando de, de recorrido para el día de hoy, Entonces, es una jornada para las emboscadas con el paso por algunas de las cotas de Flandes, eh, también y de la zona eh, de Bolón eh, teniendo en cuenta que es la etapa número 4 que se va a correr en el día de hoy. Para que la gente se comience a programar también a partir de, diez, de las 10 de la mañana con el Tour de Francia, es lo que también podemos informarles para el día de hoy. Entonces, el mejor colombiano Daniel Felipe Martínez en la casilla 22, seguido de Nairo Quintana en la casilla 27. Bueno, vamos a hablarle también de béisbol de las grandes ligas, donde los colombianos, eh, aún eh, teniendo. Dificultades siguen siendo protagonistas con sus diferentes equipos. Vamos a hablarle de lo que eh, los Boston blanqueó a los Tampa Rays y acabó con la racha también ofensiva de Jaro Ramírez. Eh, también jugaron Melvin Viloria, Oscar Mercado y Jorge Mario Alfaro también en esta tarde del lunes 4 eh, de julio. El colombiano Jaro Ramírez quebró una racha de 7 hits en 14 turnos. Se fue en blanco, imagínense. En cuatro turnos y su avaraje bajó a punto a tre, a punto 3, 17. Eh, También otro de los colombianos, Oscar Mercado, quien regresó a los Guardianes y jugó en el segundo desafío, se fue de 2-1. Mercado estaba en los filis de Filadelfia y fue dejado en asignación. Entre tanto, los Orioles venció a Texas 7 por 6 en el primer juego de la serie. Y el receptor catagenero Melvin y Viloria también eh, de Texas, se fue de 4-0 y su promedio bajó a punto .250. Jorge Mario Alfaro con el tom hit en la derrota de los padres 8 por 2 ante los marineros. Esto también fue la actuación de los colombianos en el día de ayer. Bueno, mire, vamos a hablarle también eh, de lo que mucha gente preguntaba, de cómo estaba Rafael Nadal en el tenis en estos momentos, porque con las lesiones y todo lo que ha sufrido el, el español, se ha metido en la pelea en Wimbledon y ya está en cuartos de final. Y se pone buena la tarea de este, este eh, campeón. Y en doble los colombianos, eh, de los, los, los... Cabal y Farak. Eh, el Cabal y Farak, eh, ya están precisamente en los cuartos de final. Sí, señor, están metidos en la pelea, que es lo importante. Bueno, mire, eh, también, bueno, vamos a hablarle un poco de los fichajes que se vienen para el fútbol profesional colombiano. Ya Guillermo Celis tiene equipo esperamos que se, te, que se haga oficial este tema el jugador si se lejano estaría en las filas de 11 caldas para la próxima temporada un 11 caldas que para esta misma temporada tiene la opción de traerse al hijo de marcelo gallardo quien juega de lateral izquierdo también director técnico de river play el tema es que muchos hablaban de que porque marcelo gallardo cuando subió a su hijo de 23 años, lo subió en la edad de 19 años a la primera división del fútbol de Argentina, lo dio a conocer, pero usted sabe que Marcelo Gallardo se ha destacado no por ser te, eh, técnico eh, de jugadores que sean figuras, él se destaca por ser técnico de un equipo que sea completo y jugador que no le sirva, no lo tiene en cuenta. Por muy costoso que sea, por muy eh, buen jugador que sea, si no le rinda el equipo, no lo pone a jugar. Y esto fue lo que pasó con su hijo. Eh, le dio la oportunidad y vio de que su hijo de pronto no encajaba en buenas condiciones en el equipo de River Plate como él quería y lo, y lo, lo primero que le hizo saber a, a la directiva era que no iba a contar con su propio hijo. No, y además Viendo de eso, las condiciones. Que, que después no lo estén achacando que por ser hijo de él siempre iba a tener algún tipo de privilegio. El jugador estuvo en Colón, eh, también de Santa Fe, estuvo en diferentes equipos también. Esta vez rescindió su contrato con Colón de Santa Fe porque decían de que el pago. No era muy bueno para el jugador argentino. Y está próximo a llegar. Nuevo lateral izquierdo para el equipo de Unse Calda, Quien va a ser uno de los refuerzos más importantes. Porque Unse calda ha, 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 también ha manifestado a los directivos que esta vez iban a hacer la pelea. Porque tienen por lo menos cuatro años que no se meten en la pelea. De, de meterse en los primeros ocho. Y lo mejor es que también ya el siciliano Guillermo seli Ya tiene nuevo equipo. Ya comienza la pretemporada con él. Y ya arranca también un buen campeonato. Me imagino que Celi debe estar totalmente recuperado con toda esta para que ha tenido recuperado se de la lesión recuperó, que lo venía afectando. Sí, era una, una lesión que por más que se recuperara siempre iba a recaer y no tuvo de pronto el tratamiento necesario cuando estuvo eh, en, en el deporte Tolima. Y esto fue lo que conllevó al jugador lejano también a rescindir su contrato con el equipo eh, Dibagué. Y esto ha llevado a que se recupere tanto mental, porque se acuerda que había tenido un problema... Eh, mental importante porque decía que de pronto ya no podía seguir jugando al fútbol, que era lo que más le gustaba. O sea, ya volvió otra vez a las canchas, va a volver otra vez a las canchas, perdón, y con el, y con la ayuda de todo esto va a volver con el equipo Once Caldas, ya para también para confirmar esta noticia. ¿Y eso está confirmado, Rubén No, le estoy hablando de los temas que se han eh, adelantado. Verdad, es que se le, le, le puedo decir que la me conversación que, está eh, en un 80%. El, el pase será de propiedad del mismo Celis. de propiedad del mismo Celis. Eh, se habla de que ya está concertado en un 80% la contratación del colombiano, del Sicilio de Lejano, para el equipo de Once Caldas. Entonces, más adelante estaremos ampliando, o, o en los próximos días eh, ampliaremos la información de cada uno de los jugadores que también vayan llegando a, las difer a los diferentes equipos también. Eh, en estos momentos, sigue habiendo conversación entre el equipo de Atlético Junior de Barranquilla y el jugador... Eh, de Puerto Colombia, el jugador Carlos Vaca también, para definir si el jugador regresa o no al equipo Tiburón. Otro de los fichajes que se hablaban era la de, la de que eh, al parecer el mismo chileno Arturo Vidal podría llegar al equipo Atlético Nacional, pero esto fue totalmente descartado y se vio ya con la camiseta de Flamengo al jugador, quien viene de actuar con y actual campeón también eh, de la Liga Italiana eh, con el Inter de Milán. Esta vez llega el Flamengo de Brasil, dice que ya viene un poco más. Eh, a buscar eh, tranquilidad, es lo que ellos Arturo Vidal, pero el dinero que sigue ganando Arturo Vidal es importante y por eso se hace imposible que llegue a un equipo colombiano. Bueno, entonces eh, llegamos a la parte final de, ¿Sí, no? de nuestra información, con esta información del deporte que estamos mañana vamos a hablar de lo, todo lo que tiene que ver con el deporte local, de cómo van los campeonatos locales de la Liga de Fútbol, qué liga están trabajando eh, que, eh, que, eh, y puedan estar dando resultados. De manera pues que mientras aquí, y aquí hay que hacer una renovación total en todo, en muchas dirigencias deportivas, especialmente en el criterio que manejan los alcaldes en los índices municipales y departamentales, Rubén Darío, porque definitivamente aquí hay que ponernos la camiseta y aquí hay que eh, renovar una prensa deportiva que se ponga más enérgica, más al lado de las comunidades para trabajar por, por verdaderas eh, ligas que operen, que funcionen y porque sin cerejo hacia el futuro pueda tener precisamente unos verdaderos escenarios deportivos decentes que nos permitan en cualquier momento me decir si sí, vamos a hacer sede o vamos a hacer su sede aquí no podemos estar permanentemente con el respeto y la consideración que puedo tener con ellos con el cuento del softball del softbol recreativo del softball no sé qué que en el estadio se hace sincero que el softball y el softbol absorbiendo todo es mismo absorbiendo todas las actividades aquí y todo el mundo dedicado a esa vaina y el béisbol y el deporte competitivo, los atletas, el, 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 el fútbol de todas las categorías de los menores. Entonces, hay que dedicarle atención, Rubén Darío. El tejo, el básquetbol, que está olvidado, el voleibol. Deporte que el otro día también eh, tenía cierta representatividad a nivel regional y nacional. De manera que todas esas cosas tenemos que recuperarlas. Y para hacer esa cosa de situación necesitamos verdaderos comentaristas deportivos que eh, tengan tanto de, de, dar a, de dar a conocer lo, lo bueno que hacen las ligas, los buenos dirigentes y también los buenos patrocinadores que tenemos que recuperar. Óigase bien, que tenemos que recuperar. Y que a, la, a los cinders municipales, o eso, hacerle una transformación total para que esos sean eh, 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 organismos operantes y no, no nidos de, buró, de burócratas, que realmente lo que viven es de, eh, eh, de también eh, consumiéndose y gastándose el poco presupuesto que hay dedicado a la cultura y al deporte, ¿verdad, Rubén Darío? Sí. Para hacerlo. O sea, Como a mí no me va a doler hombre, que aquí no se haya hecho la, la feria ganadera me entiendes la feria yo no soy ganadero ni tengo ganado ni tengo caballo ni tengo burro ni tengo nada pero es un evento que mueve la economía que, que nos da eh, que habla de, de nuestras cosas aquí nuestra cultura nuestra idiosincrasia cómo es posible que a mí no me va a dar eh, eh, también me va a dar eh, envidia y me da vergüenza que aquí no tenemos nada y ahí que termi oh, oh, hoy termina eh, con Colombia eh, como, como Encabezando eh, eh, la lista se, se coronó campeón de los Juegos bolivarianos de los huevos... Eh, bolivariano, bolivariano ¿eh? Eh, 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 en Vall Valledupar. en Valledupar y además de eso Valledupar se queda con todos los escenarios deportivos y aquí nosotros hablando de desatalado estadio Arturo cumplido Sierra y que nos están haciendo un flamante estadio de béisbol donde no tiene espacio ni tiene nadie que dicen que va a ser la paz, que va a ser la otra cosa del mundo y aquí pensando y que, que cambiarle y que el nombre al estadio a eso se dedican los periodistas aquí en la ciudad de Cinceleo hombre eso no puede ser de esas cosas vamos a hablar ahorita Rubén Darío de cómo anda el deporte local aquí, para ver de cómo mejoramos muchas cosas de las ligas, de la dirigencia deportiva, para mejorar esto y que ojalá podamos revivir y recuperar la liga de bolseo del departamento de Sucre y que podamos eh, nosotros generar nuevos nuevos valores en todas las categorías y naturalmente y tener semanalmente cada quince días los espectáculos bolseriles como antes lo teníamos en el Coliseo gallístico San José en la Plaza de Toro de Cincelejo y en otros lugares aquí aquí en la, en, en, bajo la, cuando existía el Barrio el Bosque ahí abajo la Bola del los adultos, Rubén Terío, Ahí se hacían escenarios deportivos y ahí concurría la gente y, y se hacían importantes encuentros botísticos, aficionados y profesionales. De manera pues que hay que, que recuperar ese tipo de actividad. Bueno, llegamos a la parte final de nuestra información por el día de hoy aquí en RDB y las noticias. Ya les voy a presentar la parejita musical eh, que hemos preparado para ustedes hoy. Música tropical con grandes compositores, con nuestros talentos sabaneros. De manera pues que ya vamos a hablar de eso y vamos a complacer de una manera muy especial a mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando a esta hora en el Magre. Desde la ciudad de Cincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa caribe y capital ceboista de Colombia. Con la producción de Gonzalo González Borges y el relato de la noticia de Rubén Darío Borga Jr., les habló Rubén Darío Borga Rivera, tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional. RDB la noticia con registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. Les voy a presentar este tema que se llama precisamente eh, Talia Andrea, autor, el especialista Donaldo José Piña Támara, eh, ...director de Supercombo de los hermanos Piña Támara en San Marco... ...un abrazo fuerte para Donaldo José eh, Piña Támara... ...para él y para toda la familia... ...pero este tema que, nos, que le vamos a prestar a Natalia... ...es porque es una complacencia muy especial... Eh, ...para su hija que dice aquí precisamente... ...hermanos, buenos días, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo amanecieron?... ...dicen una nota que nos acaba de llegar... ...bendiciones, Dios los bendiga... Eh, a, eh, ...acompáñenme siempre... Feliz día y felicitaciones. Hoy eh, cumple mi hija eh, Talia Andrea y les pido ese gran favor de complacérmela con su obra musical, eh, eh, Talia Andrea, y naturalmente a mi, de mi autoría. Y me la, eh, me la felicitan allá en el Bagre, Antioquia. Gracias. Eh, y también, también de los hermanos de, 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 en la parejita musical, Rubén Dario, de manera porque la estamos felicitando muy especial allá en el, en el Bagre. Allá también estamos nosotros felicitando también a toda las familia que la están acompañando. Eh, con placer, eh, con su Tania eh, el musical, Tania Andrea vive en el, el Bagre, Antioquia, y la, y, y la sintonía total eh, será desde en los barrios. Eh, Portugal, allá en el Bagre, 20 de julio, el, el progreso y, y, el, y, el, y el viejo del municipio de, del Bagre, Antioquia. La felicitan eh, la familia Piña, eh, Corpo eh, Piña Támara, además de eh, también Piña, eh, Piña Támara, Arrieta Piña y también Agudelo, eh, Agudelo Piña. Los, eh, les, uh, también los, uh, los también los uh, también también dice aquí Romanderío que los aduelos los eh, agudelos los los ¿qué? los agudelos eh, agudelo, agudelo, eh, Quintero los están felicitando de una manera muy especial allá en el Bagre. Bueno los están felicitando de una manera muy especial bueno, entonces ese es el tema de Donaldo para su hija eh, eh, Talia Andrea. Que Dios te bendiga, eh, Talia, y que lo sigas cumpliendo muy felices. Ese será uno de los temas, música tropical que con talento sabanero, que es lo que yo siempre quiero destacar de nuestros valores artísticos aquí, que la gente, esta música no puede faltar en su discoteca familiar. Y viene otro tema que se llama Perdón, otro con grandes talentos sabaneros. El autor se llama, eh, precisamente, eh, también se llama eh, Jorge Lázaro Mesa, es el compositor, el autor de este tema. Lo canta otro de los grandes exponentes de la música sabanera, Eduardo Cardeño, es muy popular. Lo queremos saludar allá en Sagún, su tierra natal. Un abrazo fuerte para él, un hombre que tiene eh, una gran voz, un gran talento y que esperamos pues se han contratado con las mejores agrupaciones musicales de la, de la sabana. El acordeón es otro, eh, es otro eh, hijo de Calixto, César Ochoa, ¿me entiende? Un gran profesional del acordeón, César Ochoa, un abrazo fuerte para César y todo lo demás. Música auténticamente sabanera, y esta es la parejita que queremos presentarles a ustedes, nuestra cordial invitación para mañana a esta misma hora.

Noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, Dirección General Rubén Darío Borja Rivera.